Una producción de Nacho Viale y Martín Queller. Almorzando con Mirta Legrand. Con nosotros, la señora Mirta Legrand. ¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo está? Nuevamente con ustedes para iniciar nuestros legendarios almuerzos. Nuestro programa fue el más visto después del fútbol, el más visto de la televisión argentina. Después del fútbol, muy bueno, muchísimas gracias. Gracias, chicos. Miren qué bonito lo que tengo puesto hoy. Es un taller en crepe satán y guipure en tono salmón. Divino, ¿eh? Es de Yara, 4805-5122, y les mando este besito. Porque tiene acá, ¿ves? Que no sé si alcanza a verse, ¿vio? Por acá. Ahí está, muy bien, señor director. Y acá también en las mangas, ¿eh? Los zapatos preciosos, miren qué bonitos son. Divinos, ¿eh? Muy bonitos. Los aros. Esa chiquita me mira detrás de cámara. ¿Quién es? ¿Es la hija del cámara? Sí. ¿Ah? Hola. Te mando besitos. Miren qué bonitos los aros, divinos, ¿no? Preciosos. ¿Estos quiénes me los regalaron? Hola, que ah, vinieron los Yara hoy de vuelta. ¿Cómo están, chicos? ¿Bien? Bueno, bueno. Muy bien. Ay, tengo una pulsera preciosa acá también, ¿eh? No mostré los anillos, ahora los muestro, ¿eh? Miren qué bonitos los anillos. Preciosos, ¿eh? Este, miren con las rositas, qué bonito. Es de Jean-Pierre este, precioso, ¿eh? El reloj Feró, muy bonito. Divino, ¿eh? Y hoy van a estar con nosotros las... ¿Dónde? Acá, esta cámara, perdón. La señora Magdalena Ruiz Iñazú, que hace mucho que no viene a nuestro programa. Bienvenida, Magda. La señora Mercedes Nisi, que nos va a contar todo lo que hicieron con ella. La tiraron a pelo, le pegaron, la lastimaron, pobrecita. El doctor Marcos Aguinis, una eminencia. Lucha Aymar, la campeona del hockey del mundo, campeona del mundo, ¿eh? Eva de Dominici, ¿la ubican? Sí, está en Los Ricos, no piden permiso. Y el doctor Daniel López Rossetti, una eminencia. ¿Cómo se llama esto? Mesaza, remesaza hoy. Mesazona. ¿Qué tal? Buen día, querida, ¿cómo está? Uy, cuántas cositas que tengo acá. Qué lindo este taller, ¿eh? ¿Les gusta? Bueno, estoy peinada por Lía, como siempre, por Lía Sánchez y maquillada por Gladys Andrade. Ayer la noche de Mirta fue una vez más el programa más visto de la televisión argentina después del fútbol. Estuvieron la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich Afónica, que estaba pobre, apenas podía hablar, ¿eh? Los exdiputados Rafael Flores y Héctor Toti Flores. Yo tenía dos Flores, pero me equivocaba. ¿Cuál es este? El Toti o Rafael o Rafa. Y los periodistas Luis Gasulla y Antonio Laje. Muchas gracias, señores. Muchas gracias. Una linda mesa, una preciosa mesa. El sábado que viene, 23 de abril, el canal Volver presentará a las 13... Ay, gracias, córrame un poquito, querida. El amor nunca muere, de la que soy protagonista. Son 13 sketches, ¿eh? Yo estoy en el del medio, me parece que es el mío. El primero está Zully Moreno, qué mujer preciosa era. El segundo está el mío, con Alfredo Alcón. Fue el debut de Alfredo Alcón en cine. ¿Eh? Y el tercero, Tita Merelo. Muy lindo, una preciosa película. Y el último sábado de este mes, día 30, se podrá ver La pícara soñadora en un ciclo homenaje que agradezco muchísimo. ¿Eh? También con Alfredo Alcón es esta, La pícara soñadora, preciosa. Esa la filmé, ¿saben dónde? En Gati Chávez. ¿Se acuerdan de Gati Chávez? ¿O son todos tan jovencitos que nadie lo recuerda?
una tienda famosísima. Hoy a las 19 se podrá ver en el Balma, Figueroa Alcorta 3415. Miren cuántas películas mías están pasando, me encanta, eso me gusta. Una de mis películas, Esposa Último Modelo, preciosa, hoy a las 7. Así que señora, hágase una siestita, tome unos batecitos y se va para el Malva, ¿eh? Les recuerdo que el miércoles próximo Juanita Viale, mi queridísima nieta, a quien le mando este beso, hará junto a Victoria Céspedes La Sangre de los Árboles. Este es el Teatro Buenos Aires, ¿no? Será a las 21 en la sala de Rodríguez Peña 411, es casi esquina Corrientes, ¿eh? Y mañana lunes va a estar en el Teatro Astros Corrientes 746, va a ser una nueva función de Noche Corta, dirigida por Ricky Pascus. Ahí hace un baile central. Lindo, lindo baile, precioso. Un cariñoso saludo a la señora Lidia Izquierdo, la mamá de Jorge, el chofer que me trajo hoy. Es una admiradora mía, la que su familia llama Lilian Legrand. Es tan admiradora que la llama Lilian Legrand, qué divina. Le mando este besito, querida señora. Nuestro adiós a Cora Cané. Ay, Corita Cané, fue productora mía. Murió ayer la escritora Cora Cané, que durante 57 años deleitó a sus lectores con su columna Clarín Porteño. ¿Lo leían ustedes? Yo toda la vida lo he leído. Maravilloso. Fue productora de estos almuerzos en sus comienzos, tenía 92 años. Y en Canal 9 fue. Era una mujer exquisita e inteligente, ¿eh? Corita Cané, maravillosa señora. También quiero recordar que esta semana murió uno de nuestros grandes bandoneonistas, Ernesto Baffa. ¿Se acuerdan de Baffa y Berlingeri? Ese dúo. ¿Se acuerdan o no, chicos? No, nadie tiene memoria acá. Que integró las orquestas de Horacio Salgán y de Aníbal Troilo, Pichuco. Era maravilloso, un gran, uno de los mejores del mundo. Por último, mis condolencias a la familia de la actriz Elcira Olivera Garcés. Ay, la tía Peluca, ¿se acuerda? Sí. Que fue mujer de Abel Santa Cruz y tía de Leonardo Fabio. Era mendocina. Muchos recordarán, ahí está, su tía Peluca de Papá Corazón. Murió en Córdoba a los 91 años, ¿eh? Que en paz descanse. Mañana, 18 de abril, se cumplirán 15 meses de la muerte del fiscal Alberto Nisman. No lo olvidemos, señores, ¿eh? No lo olvidemos. Muchas gracias a Raúl de Florece por las flores de la escenografía. Miren qué bonita. Hace juego con mi taller hoy, ¿no? Con mi traje. Qué bonitas son. Y allá, aquellos árboles. Bueno, después lo vemos porque hay gente que no se puede ver. A Benati Eventos por las cosas ricas que nos mandan. ¿Son ricas, chicos? Sí, ricas. Guárdenme algo alguna vez. ¿Qué me pueden guardar? ¿Un sandwichito? ¿Eh? Una media luna, algo. Porque esté mordido, yo lo como igual. Y a la confitería, ya no se ríen con este chiste. Y a la confitería Piazza Buenos Aires de Luisa Espeña 24. Y aquí tengo la foto que ustedes ya conocen. Aquí estoy con mis chiquitos, cuando eran chiquitos, con Dani y Marcela. Esa es una foto de Almarí Heinrich. Y aquí está Daniel, linda foto esta. Y aquí está, esto es el sábado pasado, ¿no? Qué lindo este. Ay, no tengo que moverlo porque hace reflejo, refleja. Qué lindo ese vestido, es precioso. Un cosano, me parece auténtico. Y estas flores, miren qué bonitas son. Todas rositas, ¿eh? ¿Qué rosita? Usted me inventa, me parece. ¿Cómo se llama? Rositas spray con reina margarita. Spray. ¿Tienen spray puesto? ¿Con qué otra cosa me dijo? Ah, con la reina margarita. Bueno, muy bien. Bueno, recibí. Yo también tengo mi sube. Ahí está, ahí está. Tengo mi sube. Querida Mirta, espero que la estrene conmigo viajando en el Metrobús, afectuosamente, Guillermo Dietrich, el ministro de Transporte. Muchísimas gracias. Voy a tomar el Metrobús. ¿A dónde puedo ir? A ver. ¿De dónde salen? De Barrio Norte, por ahí, a Constitución. Yo lo veo, bueno, en la 9 de julio, por el obelisco. Ahí voy a cruzar. Ahí está. La voy a usar, está a mi nombre. Muchas gracias, señor ministro. ¿Qué me dice? Ah, para ir, tiene razón, me voy a ir en el Metrobús, tiene razón, ahí está. Y cuando me enoje me tomo el Metrobús y me voy a casa, ahí está. Le agradezco a la Fundación Dr. Enrique Rossi la entrega del Premio Flor de Mujer, que recibió en la primera edición del mismo. Se otorga por la solidaridad y compromiso permanente con la sociedad y con el fin de construir un país mejor. Es este el premio, ¿eh? No lo levanto porque es un poquito pesado, ¿eh? Ya lo están viendo, ¿eh? De acrílico, precioso, ¿eh? Esta es la carta, me parece, ¿no? Sí, ahí está. Ahí se ve bien, ¿no? Bueno, y he recibido este libro de Fabián Medina Flores, Estilo se llama. Lo vamos a leer, ¿eh? Recién lo acabo de recibir. Mire qué lindo, tiene es un perfume también, ¿no? De Trussardi, ahí está el perfume. Y esto que hay aquí adentro, ah, nada, es el papel. Ah, la lapicera con una coronita, ¿ves? Mira qué original, ¿eh? Está dedicado, a ver.
Así, querida Mirta, es un honor para mí compartir mi libro con usted, la embajadora de la noche, no, perdón, de la moda en la TV. Desde hace mucho tiempo promueve el diseño argentino. Es una gran estrella que de la coquetería y la feminidad hizo un hábito. Letra de médico tiene, no, Selena. Con cariño, Fabián, gracias. Ahí está la dedicatoria, ¿eh? Muchas gracias. Lo voy a leer, ¿eh? Él sabe, sabe de moda, sí sabe. Es bravo, ¿eh? Oh, no se le escapa nada. Ahí está con la cosita esa, bien. Cha, cha, cha. Muy bien. Ah, tengo otro premio acá, ¿no? Querida y admirada chiquita, a Guillermo Álamo. Esto es de Pinamar, ¿eh? Me lo mandaron. Qué lindo que es, ¿eh? Ahí está. A ver si lo puedo leer porque se transparente, no se lee. Pantalla Pinamar 2016. Muchísimas, qué bonito, muchísimas gracias, ¿eh? No pude ir este año. Por mi trabajo no pude ir, pero prometí que el año que viene voy a ir, si Dios quiere. Muchas gracias. Bueno, muy premiada, che, muy premiada, la verdad, muy premiada. Cirque Mundial presenta la colección del futuro hoy, K-Color Superstar, con tecnología exclusiva de aceite y extracto de sésamo. Descubrí los tonos estelares K-Color Superstar de Cirque Mundial. Tape, señor director, por favor. La coloración del futuro hoy, K-Color Superstar. Innovadora tecnología sésamo oil con aceite de sésamo. Brillo, suavidad y mayor duración del color en tu cabello. Si ustedes tienen que vender oro, alhajas, relojes y brillantes, Ricciardi compra hasta $25,000 el quilate. Avenida Alvear 1572, Recoleta. Definitivamente Ricciardi es de mi confianza. Tape, señor director. Ricciardi compra oro, alhajas y relojes de marca a precios internacionales. Llame ahora al 0810-122-3232. Definitivamente Ricciardi es de mi confianza. El director de Cine Pinamar es Carlos Morelli. Muchísimas gracias, Carlitos Morelli. Simons no para de sorprendernos. Para comprobar el confort, la resistencia y el descanso sin interrupciones de los colchones Beauty Rest, un camión pasa al lado de una persona recostada en una base Simons para realizar el desafío. Miren ustedes a lo que se expone. A la hora de elegir tu colchón, elegí Simons. Tape, señor director. Así comienza el desafío Simon. Desafío superado. Nomás, muy bien. Hoy te recomendamos ravioles Don Yello. Qué ricos que son, yo los he comido. Son fáciles de preparar y tienen muchísimo relleno. En pocos minutos tu familia va a disfrutar de una comida rica y nutritiva. Don Yello, un sabor familiar. Un beso enorme para Chacabuco, de ahí es esta empresa. Señora locutora Adriana, buen día y te, por favor. Muy buenos días, Mirta. Sí, los ravioles Don Yello tienen más relleno y son elaborados con los mejores ingredientes. Basados en practiquísimos blisters, conservan todo el sabor de la verdadera pasta argentina. Para conocer nuestros productos, ingresa a donyello.com.ar. Don Yello, un sabor familiar. Rosa Spray, me dijo, Rosa Spray. Se sentó la chiquita, muy bien. Envapi, una empresa argentina con más de 60 años liderando el mercado, nos presenta un producto fantástico, Lux Tendencias. El látex color para uso interior y exterior, Envapi Lux Tendencias, colores como nunca viste. Señora locutora, y te, por favor. Lux Tendencias es un látex de uso interior-exterior con impactantes colores que renuevan y dan vida a su hogar. Aplicado en exteriores, forma una película resistente a la intemperie. En interiores, crea ambientes con personalidad y diseño. Encuéntrela en las principales pinturerías del país y conozca más sobre Lux Tendencias ingresando a www.emapi.com.ar. Ay, mi equipo de ayer hizo sensación, chicos. Esa pollera negra, están los dos y ahora tomándome fotos. Esa pollera negra con la blusa blanca de organza, una belleza, me parece que me voy a poner para el Martín Fierro, a ver si me trae suerte. A los grandes momentos que vivimos en mis mesas sumemos más beneficios. ¿Todavía no tenés la nueva tarjeta shopping? Haceme caso, pedila ya y usala hoy. Tey, por favor. Con tu tarjeta Shopping, disfruta los mejores momentos con más beneficios para vos. Ahorro en libros, cines, restaurantes y peluquerías. Pasá por nuestras sucursales o puntos de venta y llévate tu tarjeta lista para comprar. Tarjeta Shopping. Pedila ya. Usala hoy. Solteras, casadas, divorciadas, todas están enredadas. Julia Roberts, Jennifer Aniston y Kate Hudson. En la nueva comedia del director de Mujer Bonita, Novia Fugitiva y Día de los Enamorados.
Enredadas. Anda a reírte desde este jueves a los mejores cines. Te, por favor. Soltera, casada, divorciada, todas están enredadas. Julia Roberts, Jennifer Aniston, Kate Hudson. En la nueva comedia del director de Mujer Bonita, Novia Fugitiva y Día de los Enamorados. Enredadas. Vení a divertirte en los mejores cines. No saben. ¿Está lloviendo? ¿Sí? Llegó el momento de Supermercados Día y la Escuela de Expertas en Ahorro. Lección número uno, lleva siempre tu tarjeta Club Día. Encontrá ofertas increíbles y los mejores descuentos. Te, por favor. Bienvenidas a la Escuela de Expertas en Ahorro. Del jueves 14 al miércoles 20 aprovecha un 50% de descuento en rollos de cocina Día por 3 unidades de 100 paños cada una y jabón de tocador Natural Balance Monté por 3 unidades. Supermercados Día. Si pagas más, es porque querés. Domo, cacerolas, sartenes y muchos productos más para cocinar. Productos de diseño y calidad italiana fabricados en nuestro país en aluminio con antiadherente y tapas de vidrio. Qué linda que es, ¿eh? Para que tus comidas sean sanas y saludables. En la locutora y Tay, por favor. Y hoy nuestros invitados se llevan de regalo un set de cacerolas Domo. Muy bien, me parece. Domo, muy bien. La marca que elige Dolly Irigoyen, te invita a renovarte y a conocer el verdadero sabor de la comida de todos los días. Domo, el placer de cocinar. Llegó Coltix Advance, la solución para el ojo rojo y seco en un solo producto. Acción descongestiva y lubricante a la vez. Coltix Advance, ojos frescos siempre. Locutora Itay, por favor. Coltix Advance, ojos frescos siempre. Mira. Durante el día se me secaban los ojos. Sentía molestias. A mí se me irritaban y enrojecían. Pero lo solucioné con Coltix Advance. Nuevo Coltix Advance, el primer colirio que soluciona los dos problemas al mismo tiempo. Coltix Advance, ojos frescos, siempre. Chicos, hay más aviso. Hay más aviso. Se acaban ya, faltan tres todavía. Clarín Press, bueno, está bien, en buena hora. Así es la televisión, señores. Sin esto no se puede hacer televisión, en buena hora. Llegan más. Clarín presenta Biblioteca William Shakespeare con las mejores obras del clásico de la literatura mundial. A 400 años de su muerte, 6 libros que recopilan clásicos como Romeo y Julieta, Otelo, Sueño de una noche de verano y Macbeth, entre otras. Locutora Adriana. Para vivir historias llenas de romance, intriga y traición. Gran lanzamiento, martes 19 de abril, Hamlet, a solo 44,90. Clarín, el gran diario argentino. Mesaza hoy, chicos, ¿eh? Mesaza. No se pierda, señora, esta mesa de hoy, ¿eh? Ay, la Ninchi nos va a contar todo, ¿no? Mercedes, pobrecita, cómo la golpearon, ¿eh? Yo vi las fotos, pero se cayó y creo que se golpeó, ¿no? La cabeza en el piso, en el suelo. ¿Estás buscando verte mejor y sentirte saludable? Toma Metabolic Cla. Todos los días y sumale pequeños esfuerzos para poder lograrlo. Cuida tu cuerpo, mantén tus buenos hábitos. Mira, sí, por favor. Metabolic Cla ayuda a bloquear el transporte de grasas hasta las células adiposas y a estimular su traslado a la célula muscular para ser quemadas durante el ejercicio físico. ¿Querés cambiar tu cuerpo? Cambia tus hábitos. Metabolic Cla te ayuda. Garbarino quiere que empieces con todo. Por eso este fin de semana te trae los Red Days. ¿Qué son los Red Days? Son días de súper descuentos con precios tan increíbles que no lo vas a poder creer. Mira. Empezamos con todo. Este viernes, sábado y domingo, prepárate para los Red Days de Garbarino. Un fin de semana de super precios en muchísimos productos. No te los pierdas, los mejores descuentos se llaman Red Days. Garbarino, pensamos en vos. Y cultura. Muy bien, les voy a mostrar otra vez mi taller. Miren qué bonito. Tiene unas. Preciosas. Unos pliegues acá y en la falda también. Miren qué bonito, es precioso, ¿eh? ¿Se ve esto? ¿Qué? Ah, la tarjeta esa que le pedí que no está. Bueno, este taller está hecho en crepe satin guipure en tono salmón. ¿Es salmón este? Un salmón rosado, ¿no? Es de Yara, 4805-5122. Vaya, porque tienen cosas divinas. Tienen ropa hecha también, señora, ¿eh? A muy buenos precios. Hoy van a estar con nosotros la señora Magdalena Ruiz Guiñaz, una de las grandes periodistas de la Argentina, la señora Mercedes Nisi, el doctor Marcos Aguini, con un libro que estoy leyendo de toda su vida, que es maravilloso, Luciana Aymar, la gran campeona de hockey del mundo, señores. Eva de Dominici, esa es la mala de los ricos, no piden permiso. Y el doctor Daniel López Rossetti. ¿Cómo se llama esto? Mesaza. Otra vez porque estuvieron muy flojos. ¿Cómo se llama esto? Mesaza. Ahora sí me gusta. Corte a la mesa, prendete a la chiqui.
Prendete al 13 con este beso. Almuerzan hoy con la señora Mirta Legrand, la señora Magdalena Ruiz Guiñazú, el doctor Marcos Aguinis, el doctor Daniel López Rossetti, la señora Mercedes Ninzi, la señora Luciana Aymar, la señorita Eva de Dominici, con nosotros la señora Mirta Legrand. Hoy remesaza, chicos, remesaza. ¿Se compró zapatos para venir, doctor? Le cuento la anécdota. ¿Zapatos nuevos? Usted me invitó en el 2009 la primera vez. Ajá. Y Daddy Breva me dijo, lustrate bien los zapatos porque la señora es lo primero que te mira. Y yo con la Washington y el cepillo no soy bueno, fui y me compré zapatos nuevos. Y de ahí, cada vez que vine, y ahora es el quinto par de zapatos que me compré. Entonces lo estoy estrenando ahora. Es carísimo, son cómodos, por lo menos. Son cómodos. No, porque antes entraban los invitados y yo automáticamente hacía, qué lindos zapatos, o no se lustró los, esas cosas mías, no se lustró los zapatos, así que traigo zapatos nuevos. Buenísimo tu libro, Marcos, me gracias, estoy leyendo, fantástico. Gracias, el suyo, doctor López Rossetti, llegó a mis manos ayer, así que no llegó a tiempo, Magdalena, leyendo, no sé qué te pasa a vos, leyendo los libros, porque No llegás, pero el doctor López Rossetti tiene unas teorías, después le voy a preguntar. Vamos a hablar un poco sobre todo, sobre este drama que estamos viviendo, porque lo vivimos todos con los chicos que han muerto, creo que 6 han muerto ya, ¿no? Por el exceso de drogas, qué horror ha sido esto, qué drama para la familia, qué espanto. ¿Qué droga tomarían, doctor? ¿Éxtasis? La droga es veneno, que en definitiva enferma y mata y un poco antes da algo de placer. Pero la droga es veneno, son todas tóxicas y la palabra de la buena, de la mala, habría que erradicarlo porque todas las drogas son malas. Es decir, no le pasa porque tomó de la buena, eso no es correcto. Lo que se dice, información hasta acá, los estudios histológicos seguramente revelarán qué droga se trata, pero seguro es un derivado de la metanfetamina, la dimetil en dioximetanfetamina, o una incluso más grave, más fuerte. Eso es éxtasis. Éxtasis, pero también puede ser propio metanfetamina. Son las drogas de síntesis, Mirta, son drogas que se fabrican en una cocina chiquita. Domésticas, que se hacen fácil a partir de sustancias químicas. Cuando las drogas pueden venir de sustancias naturales o de sustancias químicas. Las de sustancias químicas, cuando se procesan, son drogas fabricadas o que se llaman de diseño. Y buscan exacerbar todas las funciones fisiológicas que el cuerpo tiene y la mente tiene. Y lo hace en forma de tal Big Bang explosivo de neurotransmisores, hormonas y funciones biológicas que termina con la muerte. Y la irresponsabilidad. Porque en un lugar donde, según ellos, había 10.700, otra gente dice que había mucho más de la capacidad autorizada. Había solamente 2 ambulancias privadas. Sí. Los chicos muertos en el piso y la gente que seguía bailando. Sí, sí, los pateaban, a ver si estaban bien. Horror. Un horror. Recién me dijeron que el tiempo de consumo de la droga... Es muy lento. Sí, pero por lo que se analizó, esa droga había sido consumida de los chicos fallecidos. Lo que aparece en las primeras autopsias es que
la droga fue consumida en las horas en que estuvieron adentro del boliche. Ajá. O sea, o entraron con la droga o la droga se vendió adentro del boliche. Pero el efecto es muy lento. Entonces los chicos creían que no les hacía efecto y volvían a tomar. Y por eso... Claro, tardan en actuar porque es como un comprimido cualquiera. Uno toma un comprimido y se va deshaciendo en el intestino y se empieza a absorber. Y eso puede tardar entre 30 minutos y una hora. Claro, el chico espera un efecto que todavía no alcanzó, dice, me tomo otra. Cuando se toma otra, a los 10 minutos, ve que no alcanzó el efecto porque recién ahí se está empezando a absorber a la sangre desde el intestino la primera cápsula de éxtasis. Se toma una tercera. Después se empieza a absorber totalmente la primera que tomó en primera oportunidad, se empieza a absorber la segunda y cuando se da cuenta, tiene más del doble de dosis en el intestino que va a pasar a la sangre, eso produce intoxicación. ¿Y por qué y muerte. Tenían 42 grados de temperatura? Ah, sí, no les pueden bajar. ¿Por qué es eso? Estas sustancias destruyen todas las funciones neurológicas y una función neurológica alterada es un termostato, como el termostato del calefón, que mantiene una temperatura determinada. Bueno, nosotros en una parte del cerebro que se llama hipotálamo, tenemos igual que el termostato del calefón. Rompe, daña el termostato, uno pierde capacidad de control térmico y llega al máximo posible que es 42. Exacto. Cuando eso sucede, las células de los músculos, y lo digo al lado de una deportista, me da vergüenza, las células músculos se empiezan a deshacer. Un nombre raro es rabdomiólisis, que quiere decir que se deshacen y largan como una viruta a la sangre y esa viruta va al riñón, lo tapona y insuficiencia renal. Va al hígado y produce insuficiencia hepática. Lo mismo en el cerebro con múltiples lesiones, en el corazón con paro cardíaco, arritmias severas y todo esto acompañado de deshidratación. Qué terrible. No, es dramático. Qué terrible. Dramático. Dijiste muy bien de que es un veneno. Y esto, a pesar de que es una tragedia que nos duele tanto y que ha provocado tanto dolor en familiares y amigos, a mí me parece que puede contribuir a que los jóvenes se den cuenta. A mí me provocó indignación también, porque esto se puede evitar, Marcos. Bueno, pero si control, son los jóvenes los que tienen que tomar conciencia de esto. Fíjate vos, cuando empezó el SIDA, la gente no le daba bolilla, no le importaba el SIDA, parecía que era una exageración publicitaria. Tardó mucho tiempo la humanidad. ¿Se acuerdan? La fiebre rosa. Se tardó mucho tiempo en comenzar a darse cuenta. La peste rosa. De la importancia que tenía el SIDA y como que había que tomar medidas preventivas. Incluso no se quería hablar de eso. Muchos sacerdotes decían que no hay que tocar esos temas que son íntimos, que tienen que ver con la sexualidad y hay tanto prejuicio con la sexualidad. Pero paulatinamente se tomó conciencia del SIDA y hoy el SIDA ya es una enfermedad controlable. ¿Se acuerdan? Decía que el beso te contagiaba, las lágrimas, el mate, ¿se acuerdan? Sí. Entonces, el problema no está en la represión de la droga solamente, sino en que haya una cultura que paulatinamente vaya haciendo tomar conciencia de que es un veneno. Pero la familia es importante, Marcos, porque vos ves cómo en algunas casas, en la previa, los padres dejan a los hijos tomarse todo el alcohol y a los amigos. Y fumar droga como si nada, o consumir droga, y en otras casas dicen, hay previa pero sin alcohol, y se divierten igual. Entonces también está la responsabilidad de los organizadores de este evento, la responsabilidad de quienes alquilaron el lugar, y la responsabilidad de los padres, que tenemos que enseñarle a nuestros hijos que se puede divertir sin consumir nada de este tipo de cosas. No, además el cuento horrible... Hay padres que consumen también, claro, ¿no? Hay muchos padres también que consumen. El cuento horrible de los padres que van a comprar la bebida para la previa porque, claro, a los chicos no les venden en el supermercado. Sí, claro. Y van ellos. ¿Cómo puede ser? Es increíble. Sí, también lo hacen como para tenerlos en sus casas, que no estén tomando afuera, entonces les compran la bebida para mantenerlos en su casa. Pero que sí, toman alcohol en tu casa. Igual. O afuera lo mismo. De todas formas, las fiestas electrónicas, yo he ido a dos y de la última salí espantada porque... Sí, porque yo no consumo nada, o sea, ni siquiera alcohol cuando salgo. Porque tomé muy poquito y no sé, no me gusta. Igual no. Sí, ¿te ofrecieron droga? Sí, en la puerta dicen Ibupirac 500. Y yo, ignorancia total, le pregunto a una amiga, ¿qué venden Ibupirac 500? Y me dice, no, es droga. Y además, adentro de ahí. Es como que si no estás drogado, no... Claro. Sí. Hay como todo, sí. Está fuera de onda, ¿no? ¿Y en qué sí, por el motivo de la... Mandala al frente nomás a la fiesta, sí. No sé, no me acuerdo. Tenés que mandarla al frente. Bueno, vamos a ver qué tenemos hoy de almuerzo. Sí. ¿Quiénes vienen por primera vez? ¿Vos, Eva? Sí. Lucha, vos viniste. Yo vine, hace mucho. Sí, hace un par de años. Hace tiempo. Vamos a ver dos veces, creo. Dos veces, sí. Dos vamos a ver. Una campeona mundial tenemos, chicos. Ahí yo me un aplauso. Tener una campeona en la mesa, sí. Gracias. Muy bien, buenas tardes, Martín. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Qué tenemos de rico? Bueno, les comento que el menú fue pensado y elaborado en el restaurante San Regis del Partagüel Hotel.
Para la tarde de hoy hemos preparado de entrada una mini provoleta con una mermelada de tomates y huevo a 63 grados. Ajá. De segundo plato vamos a tener unos ravioles de salmón rosado con una crema de camarones y vodka. Mira vos. Y de postre te vamos a hacer un... Y de postre vamos a tener un clásico tiramisú. Ah, qué bueno. Tiramisú. Bueno, muchas gracias. Bueno, que tengan buenas tardes, que lo disfruten. Y el menú fue preparado por Parta Hotel y nuestro chef es Martín Valerio. Muchas gracias. Pueden empezar, señores. Magdalena, te escucho, me encanta tu programa. Me Pero gusta. Muchas me encanta gracias, que estés chiquita. Acá, me encanta. Muchas gracias. Querida muchas amiga, gracias. querida. ¿Qué pensás de todo esto que estamos viviendo, esto que hemos vivido? Esta última, esta semana última ha sido un tsunami, ¿eh? Justamente estábamos comentando un esto. Polvorín, mientras, mejor dicho. Mientras estábamos esperando, ¿no? No sé, yo no pretendo ser la dueña de la verdad, pero una denuncia judicial que se convierte en una manifestación política, sí. Me parece que es mezclar los tantos, ¿no es cierto? Y sobre todo en el caso de Comodoro Py y cuando la expresidenta fue ahí a Rodríguez Peña 90, la nueva sí, sede. Patria, ¿no? La vigilancia en la calle estaba a cargo de la Cámpora. ¿Cómo puede ser? No, cortaban el tránsito y el tráfico. Por eso, sí, ¿cómo sí, puede sí, ser? Sí, dominaban la situación. Esto es inaceptable. Sí, es decir, decían que incluso los que colgaron la bandera en Comodoro Py, en arriba, sí, sí. ¿No? Circulaban por los corredores tranquilamente. Es un delito eso. Inexplicable. ¿Eh? Pero esos eran, los dos que colgaron la bandera son dos empleados judiciales, sí. Que después terminaron detenidos en la 46. O sea, toda la gente que estaba dentro de Comodoro Py eran empleados judiciales. Los empleados judiciales que trajo Gilles Carbó y que metió en muchos juzgados, que son de un gremio que se llama Citraju, que es un gremio nuevo de judiciales ultra acá. Nada que ver con el de Piumato. Uh-huh. Entonces, no es que la Cámpora entró a Comodoro Py. La Cámpora ya está en Comodoro Py hace rato. Uh-huh. Eso es lo peor. Y la policía... ¿Te pega vos, Mercedes? ¿Quién te agrede? A mí me agredieron 4 veces. 4 veces, lo que pasa es que no estaban las cámaras en ese momento. La primera vez, porque yo en ese momento estaba saliendo al aire para Radio Mitre Buenos Aires, para el Marcelo Longobardi, Radio Mitre Córdoba, uh-huh. Y Radio Mitre Mendoza, porque yo trabajo para las tres radios. ¿Lo tengo grabado esto? Sí, ah, va. Sí. Vos seguís relatando el hecho. Bueno, la primera vez que me agreden es cuando... Ahí está, mirá. A ver esta, ¿pero cuál es? Mirá. Ah, ahí ya me habían pegado. Los sí. Insultos, qué horror. Ahí ya me habían pegado en el medio. Ese era el corralito, el corralón, digamos, de la Cámpora. Pero nosotros no sabíamos que la Cámpora tenía un corralón para ellos que iba desde el enrejado de Comodoro Py hasta el enrejado del frente de la Marina. Ahí, eso fue como media hora más tarde. En ese momento, uno de estas camperas amarillas, sí. Yo lo estaba por sacar al aire a Aníbal Fernández, que le había pedido salir con Marcelo Longobardi, y viene, me pega un golpe seco, me tira de cabeza y golpeo con la cabeza contra el asfalto. Decime, Mercedes, ¿vos viste policías o no? Porque no, afuera no había ningún. La ministra Bullrich ayer dijo que había y nos mostró una cantidad de policías. Digo, No, todos estaban en el perímetro interior de Comodoro claro, Py. Eso es lo que inclusive en el subsuelo, cuando a mí me llegan 3 policías de civil, me llevan para adentro, 3 muchachos que los conozco porque laburan en Comodoro Py, en el subsuelo de Comodoro Py estaban todos los policías sentados en los sillones. Pero no porque quisieran estar sentados, sino porque no tenían la orden de estar en otro lugar. ¿Hiciste la denuncia? Sí, y pasa que Daniel Santoro, que es de FOPEA, me mandó un mensaje, me dice, Mercedes, hace una denuncia penal, así que quiero decirle a la Cámpora que ya inicié la denuncia penal. Estoy mandando al frente porque por Twitter me están mandando muchos datos sobre la gente que me golpeó. Ajá. Así ¿conocerías que, a alguien vos? No, los conozco. O sea, son gente de la Cámpora. ¿Hombres y mujeres? Mujeres y hombres. Así que les quiero agradecer a todos porque voy a mandarle frente a uno por uno. Algunos ya los nombré en la denuncia, otros no. Por ejemplo, hay un tipo que me dice que se llama Gonzalo, que trabaja en el ANSES de Avellaneda y que es de la Cámpora de Doc Sur. Y después me pasaron el nombre de muchas chicas que los voy a aportar todos al juzgado. De hecho, los aporté a la comisaría 46. Y voy a hacer esta denuncia contra la Cámpora porque no puede ser que nosotros que hemos trabajado en la calle toda la vida y que le hemos contado a la gente, marchas de izquierda, derecho y centro, digamos, de todos lados, sí, no podamos contarle a la gente lo que está pasando. Uh-huh. Y encima yo estaba acreditada en Comodoro Py, porque lo estoy todo el año, y tenía autorización para estar en el edificio. Adentro. Y
para entrar al edificio vos tenías que pasar por toda esta marcha. Uh-huh. Y yo tenía que relatarlo para la radio. ¿Cómo le voy a pedir permiso a la Cámpora para hacer una nota? Ya lo único que nos faltaba, no se los pedí desde el 2003 al 2015. Le voy a pedir permiso ahora. No, señores, no les tengo miedo. Discúlpenme, nunca les tuve miedo ni les tengo miedo ahora. Y estás lastimada, ¿no? Todavía sí, fíjate cómo me han hincado las uñas. Sí. Me han quedado todas las marcas de las uñas. Ahí están los moretones. Uh-huh. Ahí para la gilada, muchos famosos, algunos famosos, que dicen que a mí no me hicieron nada y que me tiré al piso. Están las imágenes. Eso dicen, ¿no? Eso no sí, lo había sí, sí, hay varios, hay, varios, ah, sí. Hay varios famosos que han dicho eso. ¿Y qué seccional es, corresponde? La 40 y... La 40 y la que está detrás de Comodoro Pi, detrás de Avenida de los Inmigrantes. Ajá. Ahí hiciste la denuncia. Sí, y fui al... Viste, la Policía Federal tiene una división donde vos te haces... Te consta... digamos, la parte, hay un médico legista que te ve todo, así sí, que fui ayer a la tarde, ahí en la calle Azopardo, constaron quedaron constancia de todas las lesiones, el golpe de la cabeza y de los brazos, y este... ¿Alguien te ayudó cuando te caíste? ¿Alguien, no, me insultaban. ¿Pero te caíste? Claro, cuando me caí, porque la gracia es que ellos te tiran, te golpean y te filman, pero ahora... ¿por qué? Porque ellos esperan que uno los putee, uh-huh. Así le queda la grabación de uno puteando, ¿entendés? Uh-huh. Perdón por la palabra al mediodía, pero bueno. Entonces, pero esos videos no apareció ninguno, porque se autoincriminarían ellos mismos. Lo de la Cámpora te agreden, te insultan, te golpean y te graban con sus celulares. Uh-huh. Bueno, y cuando yo estaba en el piso, bueno, me ayudaron mis colegas. Bueno, Diego Richardi, compañero de Crónica TV, que es un periodista excelente, que también lo golpearon a él. Gonzalo Asís también, ¿no? Gonzalo, que no lo dejaban entrar. Sí, no lo dejaban Marcela Ojeda, de Continental. Se quejó mucho él, ¿eh? Ahí mismo se quejó. Porque Gonzalo estaba acreditado. Sí, 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 sí. Marcos Barroca, bueno. Golpean, te digo una cosa. Por ejemplo, el 24 de marzo, a mí también en la marcha me insultaron y me escupieron. Uh-huh. Y nos quisieron romper el móvil de Radio Mitre. Por supuesto, no son las organizaciones de derechos humanos, ni madres, ni abuelas, ni hijos. No son ellos. Eran estos ultra acá que evidentemente estuvieron con un sueldo de 60 lucas, por ahí 40 lucas, y ahora tienen viviendo como reyes sin laburar, y ahora tienen que laburar, cargar la sube, como hacemos todos los argentinos, y viste, es difícil, entonces les agarra bronca contra los periodistas que vinimos denunciando durante años la corrupción. Ahora, Mercedes, vos que estabas allí, ese escenario perfectamente preparado, justamente a los que hacemos exteriores, sabemos las complicaciones que hay para transmitir, por ejemplo. ¿Dónde estaba ubicado? Porque cuando la doctora Kirchner va y hace uso de la palabra, hay todo un escenario que está armado. Claro, ese escenario se había armado varias horas antes, era un escenario espectacular, estaba al lado de la carpa, el búnker que había armado Víctor Hugo Morales con la radio esta del Suter. Y eran los únicos que podían estar en ese lugar. A mí, de hecho, me decían, venía a transmitir al lado de Víctor Hugo Morales. Si yo trabajo en la radio número uno de la Argentina, no me hace falta ir al búnker. Aparte, yo no transmito de un búnker, yo transmito con la gente, ¿viste? Uno la transmite radio del Suter es la de Santa María. La de Santa María, ajá. Sí. Qué plata que tienen, ¿no? Acaban de comprar Página 12. Sí. Y viste todo lo que tienen que pagar los consorcistas de despensas y sí, todo, sí, que los aumentos sí. los porteros sí, que no sí. Lo veo ninguno muy rico y el sindicato está millonario. Mm. Bueno, pero todo el mundo se ha solidarizado con vos, Mercedes. Gracias. Fue general, todo el mundo. Y, bueno, Mercedes, vos has sido protagonista de un hecho histórico. Que debemos agradecer porque fue un revival gratuito de lo que era la Argentina hace 5 meses y lo que podría seguir siendo la Argentina si no se hubiese producido el extraordinario cambio de atmósfera que ahora vivimos. Por lo tanto, ahí se mostró que una secta agresiva y fanática está a cargo de justamente esas actitudes antidemocráticas que no respetan las instituciones, que violan al Poder Judicial, que agreden a los periodistas y que solamente usan la fuerza para imponer su... Bueno, eso es lo que teníamos en la Argentina y eso, de eso queremos salir. De modo que lo que hemos vivido es un revival. Pero claro, hay un famoso aforismo que dice, el que no quiere ver, no puede ver. Uh-huh. Es decir, hay mucha gente que miró esto y no lo ve. Y dice, no, esto está armado, esto es falso. Uh-huh. Pero vos lo viviste. Y todos los argentinos que hemos observado lo que allí ocurrió, sabemos claramente de que eso es lo que le esperaba a la Argentina de no haberse producido este milagroso cambio de atmósfera. Uh-huh. Pensás que fue un apriete a los jueces. Está tan claro. Le hicieron esto a Bonadio y se lo van a hacer a Casanello si llega a citar a Cristina y se lo van a hacer a todos los que citen. Esto fue un apriete a los jueces. Y yo les dije, los vi después a los jueces jueves y viernes.
esto fue un apriete a ustedes, no se dejen apretar, no tengan miedo, porque uno le tiene que decir estas cosas a los jueces. Y los jueces me dijeron todos, los que pude hablar, me dijeron, no, con esto no nos van a dar miedo, ojalá que sea así. Esto produce repulsa, otra reedición de esto va a generar más repulsa. Y poco a poco ese grupo, el kirchnerismo, se ha convertido en una pequeña secta cada vez más minoritaria. Fíjense que a ese acto no concurrieron las muchas dirigentes del Partido Justicialista. Es cierto, sí. No han, los intendentes mandaron los bondis, no apareció, pero no apareció. No fueron todos los que tienen causa. Pero con ellos la grieta se agiganta cada vez se hace más ancha, más grande. Con todos estos actos. Y sí, porque vos vas por la calle, 99 te felicitan y hay uno que te reputea cuando estás con tus cuatro hijos. ¿Viste? Que es una situación también. Bueno, puteame, pero esperá que no esté con mis hijos. ¿Viste? No me importa, yo le pongo el pecho a las balas. Bueno, te dejo comer, querida. Contame tu película, Lucha. Bien, bien, contenta. La verdad que, bueno, se está estrenando el 21, como te contaba antes, Mirta, en todos los cines. Y el 19 hay una band en Buenos Aires y el 21 hay otro band en Rosario. Así que, vos sos rosarina, bueno, ¿no? Yo soy rosarina, sí. Ya estoy viviendo hace muchos años en Buenos Aires, pero soy rosarina. Yo bueno, hoy pensaba, ¿qué productos que ha dado Rosario, Sí. Messi, vos, y la trova rosarina también, que fue famosa en su momento, ¿no? Maravillosa. Sí, la película se llama Lucha, Jugando con lo Imposible. Jugando así, con ¿no? lo imposible. Y fue un poco relátalo. Estuvimos, la verdad, buscando el nombre mucho tiempo. Uh-huh. Y entre la directora Anita y Milagros Ley González, entre las tres decidimos que era el nombre ideal para lo que fue mi historia de vida, que es un poco que fue jugar con, ¿y no extrañás no jugar? Imposible. No, extraño, sí, bueno. Sí, es un tema complicado. ¿A lo que le toque ese tema? No, tengo problema de tocarlo. Si hubiese venido el año pasado a la mesa, quizás me hubiese puesto un poco más sentimental. Sí, sí. Hoy estoy mucho mejor. La verdad que el año pasado fue un año de transición. Duro, donde pasé ¿no? por momentos difíciles. ¿Veías los partidos? Algunos partidos, algunos torneos no los pude ver. Pero el año pasado tuve como, bueno, en diciembre jugaron las chicas en Rosario, justamente en el estadio que tiene mi nombre. Ah, sí. Y la verdad que tengo una relación con las chicas de afinidad, de amistad, y tuve que ponerme todo, el escudo, todo, ir a la cancha a verlas porque son mis compañeras. Ellas pero la verdad te que deben extrañar, ellas también. Sí, si yo me vivo claro. hablando con las chicas, también trato de separarme un poco porque es una manera también de decir, bueno, basta, si no es... Es una cuerda que nunca corto. A las jugadoras de hockey. Van en una actitud agachada, ¿no es cierto? ¿Eso te provoca dolor? Eso, porque siempre pienso. No, nosotras, la verdad que desde muy chiquitas desarrollamos buenas piernas y buenos glúteos. Sí. Entonces, por algo muchas veces dicen las jugadoras de hockey tienen sus piernas. Y sí, la verdad estamos tan agachadas, pero muy flexionadas de piernas. Muy flexionadas. Entonces, sí llevas como tipo, la espalda un poquito inclinada, pero tenés unas piernas que es impresionante. ¿Y cuáles son las mejores después de ustedes, después de las leonas? Bueno, está bien. Después de las leonas, momentito. Después no, de la verdad que hay que admitir que Holanda que viene ganando. Yo vi una con Holanda, un partido de ustedes. Sí, Holanda viene ganando los últimos torneos, salvo el último que lo ganaron las chicas en Argentina, en Rosario. Pero tienen tan evolucionado el hockey en Holanda, tanto en mujeres como en caballeros. En caballeros, mucho más. En realidad, en Argentina es el único país. Que las mujeres juegan mucho más al hockey. Después, en el resto del mundo, es mucho más masculino que femenino. Porque es un deporte muy de mucha las afección. ¿Las japonesas de... son buenas? Porque ¿cómo? Yo vi un partido con las japonesas como son los asiáticos muy estructurados. Ustedes con las japonesas, vi un partido también. Sí, nos pegamos mucho con las japonesas. Con las japonesas, las chinas. ¿Se golpean? ¿Se golpean? Muchísimo. Mucho, ¿no? Por eso te digo, es muy muy de mucha fricción. Es violento. Es violento. Violento. Ay, pero qué divertido. Tiene pero divertido. ¿Y a qué edad empezaste a jugar, Lucha? A los 8 años. ¿De Rosario? Sí, de Rosario. ¿En qué con club? Mi hermana. ¿En un club? Y nosotros éramos una familia de mucho club y vivimos y nos educamos rodeados de mucho deporte, ¿no? Sí. Eso fue era lo lindo de mi infancia, ¿no? Que estábamos en el club y mi familia, bueno, mis padres muy deportistas también, ambos. En mi madre profesora de educación física, mi padre gran jugador de tenis y de golf. Así ¿dónde vivías en Rosario? ¿Dónde vivía? Sí. En Fisherton, toda mi vida. Fisherton. Lo extraño, la verdad que sigo teniendo mis amigas de toda la vida, del colegio y del jockey, pero extraño... Ahí está la sede del jockey, ¿no? Del hockey, del jockey. Qué lindo, conoces el club. Sí, precioso, lo conozco, muy bonito. El del centro. El del centro y el otro, y el de Fisherton. Que es impresionante, divino club.
Y bueno, como que me formé en un ambiente de valores de deporte, así que... ¿Quieren ver un avance? Tenemos un avance, ¿eh?, de la película, del documental. El tráiler, sí. A ver, adelante, señor director, a ver, lo vemos. Siempre soñaba con jugar un mundial, entrar a un estadio lleno de gente. Y por más que soñaba con todo eso, no lo veía como una posibilidad. Horas previas al debut. ¿Sabes qué? Me pondría las medias, la camiseta y saldría a jugar. Quiero vivir intensamente este último tiempo con el seleccionado, pero bueno, trato de disfrutar de esos momentos, pero a la vez tengo la tristeza de que se van pasando muy rápido. Nunca se conforma con nada. Es muy difícil que reconozca que algo le salió bien. Siempre está pidiendo más y queriendo más y exigiéndose más. Cambió gracias a Lucha. Y mucha gente puede conocer a las Leonas, pero hoy hablas de Lucha Aymar y es hockey. Luciana hizo realidad el sueño de toda la gente que amamos este deporte. Están compuestos, ¿cuántas chicas son? 11, equipo? Bueno, las que entran a jugar, pero 11. Después somos 16 o 18 dependiendo del torneo. Ah, sí, claro. Pero después las que estamos entrenando, somos como 30 jugadoras o más a veces que estamos permanentemente entrenando. Y bueno, después, como siempre, el entrenador elige. Y bueno. ¿Y qué les puso las Leonas? Las Leonas surgió, bueno, hay imágenes en el documental que yo no sabía que estaban, porque fueron cuando yo tenía 20 años que jugaba mi primer juego olímpico en Sydney 2000, relatado por Gonzalo Bonadeo, que sí. Nos hizo, en parte eran famosas, y nos habíamos floqueado la una sola remera. Trato de practicarla todo el tiempo. O los ojos. Cuando vine Rosario también tiempo. Aspiraba las heces. Sí, las heces a veces desaparecen en mi vocabulario. Y entonces entre todos, la psicóloga del grupo, los entrenadores, dijimos, bueno, necesitamos un animal que nos sintamos representados. Claro. Y dijimos, bueno, la leona es un animal que va a buscar su presa, que cuida a su cría. Sí. Dijimos, la leona. Y nos floqueamos una remera sin saber si podíamos salir a jugar con una leona floqueada, porque tenés que estar autorizado por el Comité Olímpico, por Adidas en su momento, bueno. Así que nos floqueamos una remera y hay imágenes en el documental que estamos todas en el vestuario. Yo, una cara de nena, tenía 20 años. Y digo en un momento, ¿se puede jugar con la leona? Y no sé, dice Karina Camazota, que es la capitana. No, sí. Salgamos igual. Bueno, vamos. Y ahí por primera vez salimos a la cancha a jugar contra Holanda, que teníamos que ganar sí o sí para pasar a semifinales. Y Gonzalo empezó a decir, me acuerdo, ¿qué es eso que tienen las chicas me vuelve a salir la rosarina? ¿Qué es eso que tienen las chicas en la remera? Sí. Y bueno, una leona y quedó las leonas. Las leonas, ¿no? Magnífico. Increíble. Como los Pumas, ¿no? Como los Pumas, sí, sí, sí. Bueno, ahora hay mucho trailer, ¿eh? Yo ya lo había visto. Han sido un orgullo, son un orgullo para todos los argentinos, son un orgullo. La verdad que las Leonas han supido mantener durante varios años en los primeros lugares del mundo, que era la idea en su comienzo, ¿no? En el año 98, cuando tuvimos los entrenadores, dijimos, bueno, ¿qué queremos? No queremos ganar solamente un torneo, ¿no? Queremos que nos reconozcan, queremos que nos valoren en todas partes del mundo. Y para eso necesitas mantenerte, y mantenerte no es fácil, ¿no? A veces es mucho más fácil llegar y después mantenerte es reinventarse permanentemente, así que... fue un extraño desafío. Los aplausos, los bravos. Extraño todo, Mirta. Todo. Extraño ponerme la carillera, extraño ponerme la camiseta, entrar a un estadio, los aplausos, la gente. Sí, el cariño lo tengo constantemente porque salís a la calle y la gente está y te aplaude y beso y foto. Y la verdad que eso está, pero el hecho de salir en una cancha donde ya... Aparte, ¿y por qué te fuiste? ¿Por qué dejaste? ¿Qué razones tuviste? Jugué muchos años, jugué 20 años. Pero sos muy joven todavía, Lucha. Más o menos. ¿Sentías el peso de tus pocos años ya, ahora actualmente? Sentía la necesidad de tener que darle prioridad a otras partes importantes de mi vida privada, que como dicen en el tráiler,
Yo viví quizás casada con mi deporte durante 20 años. Sí, sí. Y la verdad que le di todo. Nunca estuviste también... casada, ¿no? No, estuve en pareja, muchos años. Pareja. Y también quizás hasta releí un poquito todo el tema de la pareja, la familia. ¿Y actualmente estás sin pareja? Y actualmente estoy ahí. Estoy ahí. Decir que he estado. Al borde. Pero estamos ahí, entonces prefiero mantenerlo. Pero ha sido una gloria del deporte argentino, Lucha. Yo me siento orgullosa de todas ustedes. Las Leonas las he seguido. Para mí también es un orgullo poder estar acá. Bueno, ¿estamos todos un poco nerviosos? Doctor Daniel López Rossetti, ¿qué diferencia hay entre el cerebro de la mujer y el del hombre? Inmensas. ¿Inmenso? Sí, ¿no son lo mismo? No, totalmente diferentes, totalmente diferentes. Hay ¿pero una pesan lo mismo? No, de hecho pesa menos. Lo que pasa es que tienen neuronas más juntas. Pero fantásticas las neuronas nuestras. Geniales. ¿No? Bueno, más complejas. Bueno, sí, el hombre es más simple. Sí. En Planeta me decían, si este libro se vende, harías uno que sea ellos. Y le digo, mira, tendría tres hojas nada más. Sería algo relativamente simple. Ahí está. Pero la verdad que hay una alegoría que explica las diferencias neurológicas y funcionales. Cuando éramos hombres mono, la relación sexual entre macho y hembra era como un perro ahora que toma por detrás a la hembra. Sí, una vez nos pusimos de pie, Mirta, la relación sexual fue de frente. Sí, sí. Y hubo una identificación diádica, cara a cara, y un diálogo tácito en el cual, de un modo, la hembra le dijo al macho, bueno, ahora te sobran dos brazos, anda, cazá y trae. Uh-huh. Y el macho le dice a la hembra, bueno, ahora que al ponernos de pie, nuestro hijo nace más inmaduro y necesita más tiempo de pecho y cuidado materno, ya que te sobran esos brazos que antes usabas para caminar, le vas a dar el pecho más tiempo. El ciclo sexual femenino se acortó, de manera que la hembra recibió al macho con más frecuencia sexualmente y se conjugó los primeros grupos familiares. Uh-huh. ¿Qué hacía el macho? Salir e ir a cazar. ¿Qué hacía la hembra? Se quedaba en la cueva con el resto de las hembras y las crías. ¿Qué determinó eso? Diálogo no verbal. La mujer tiene intuición e identifica lo que el nene quiere decir, si tiene hambre, si tiene sed, si tiene miedo, si tiene dolor, mucho más fácil que nosotros. Pero vos decís, no leí mal, que nosotros tenemos una facilidad enorme para hacer un montón de cosas al mismo tiempo, que ustedes no tienen, ¿no? Sí, bueno, lo que pasa es que el cerebro tiene dos hemisferios, izquierdo y derecho. Y las comunicaciones, el izquierdo tiene determinadas funciones y el derecho otras. El izquierdo es lógico, matemático, secuencial, lingüístico. El derecho es más emotivo, más holístico, más musical, más creativo, más emocional. La unión de los dos es lo que hace que nosotros seamos nosotros. El puente que lo une se llama cuerpo calloso. Y el cuerpo calloso, que une el derecho con el izquierdo, es mayor en la mujer que en el hombre. Y eso permite muchas funciones al mismo tiempo. Nosotros en general tenemos una función única como cazadores, depredadores. La mujer tiene una función más integral, por eso el multitasking y la multitarea se ve facilitada en términos de... Pero perdón, el hombre es más pragmático. Bueno, el hombre mujer gestiona... es más analítica y más intuitiva. Es más intuitiva, sí, es más creativa. El hombre gestiona objetivos y la mujer gestiona procedimientos. Yo estaba escuchando con atención a Luciana cuando dijo, ¿por qué leonas? Y describió esta metáfora. La leona va, caza, busca lo que necesita, sí, pero cuida a la cría, está en la cueva. La verdad que son leonas. Claro. El león es el rey de la selva, pero anda a sacarle un cachorro a una leona, sí, ¿no? Sí, o sea, sí, una sí, cosa ¿no? que no te lo permitiría nunca. Pero las diferencias son incluso en el amor, incluso en el deseo, son funciones cerebrales distintas. Nosotros tenemos cerebros distintos, corazones distintos. ¿Corazones distintos? Sí, la mujer hoy muere de infarto y no lo sabe. Si uno le pregunta a las mujeres argentinas de qué mueren, van a decir que de cáncer. Y la primera causa de muerte en la mujer desde el 2007 para acá es el corazón. Y la psicología también es distinta. La, ¿no? La psicología es distinta. Yo creo que si hoy viviese Tita Merello, yo imagino una conversación de Tita con René Favaloro, que lo quería tanto, sí, tan era amigo. Muy amigo, sí. Muy amigo y lo admiraba. Sí, sí. Y, bueno, vivía Tita, la fundación. Vivió, sí, estuvo 5 años. 5 años. Habitación 911 vivió, sí, se acreció ahí a Tita, anda a sacarla. Sí, 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 anda a sacarla. Sí, al doctor Buggen, ahí, sí, al doctor Buggen siempre necesitaba que le den un beso. Al doctor Buggen, que era uno de los médicos de piso, le decía a Rosita que la cuidaba, anda a sacarle el saco al doctor Buggen. ¿Para qué? Para que no se pueda ir de la fundación. Lo quería ir a buscar la habitación. Y imagino, porque Tita salvó a muchas mujeres con muchachas sete el Papa Nicolau. Hoy yo imagino que el doctor René Favaloro, una eminencia argentina, hoy le diría, ¿sabes que las mujeres mueren de infarto? Y hoy imagino conjeturalmente, y ahí lo pongo, que Tita hoy diría, muchachas sete el electrocardiograma.
¿Y usted dónde ubica el amor? ¿En el corazón o en el cerebro? Sé por qué me lo pregunta, porque usted habló con Facundo. Lo discutí con él. Y estoy muy contento que Facundo y Gabriel Rolón... Yo insisto que es en el corazón. El doctor Facundo Manes insiste que es en el cerebro. Ambos tienen razón. Tiene razón Facundo. La emoción es algo que nace en el cerebro. Nada existe que no esté en el cerebro. Claro. Ella gana y pega y cada milímetro, ni sabe por qué le sale tan bien, porque, ¿cómo se llama? Lo imposible. ¿Cómo es la...? Jugando con lo imposible. Jugando con lo imposible. Lo imposible solo lleva un poco más de tiempo, pero la magia que tiene que ver con las funciones cerebrales, que son diferencias mínimas. La mujer hoy muere de infarto y debería saberlo, debería entenderlo. ¿Dónde está el amor? En ambos lados. Porque si bien la emoción nace en el cerebro, no habría emoción sin cerebro, pero no habría emoción sin cuerpo. ¿Por qué? Porque emoción viene de movere, que es moverse. La emoción puede, como experiencia o vivencia experiencial, tener una raíz neurobiológica en el cerebro, pero se siente con la piel, se siente con el corazón. Uno transpira, uno le late el corazón. Es decir, la emoción es la integración. Si uno imagina un cerebro en una campana aislada, no sé si se podría enamorar. Es decir, ¿vos qué pensás, Magda? ¿Dónde se siente el amor? ¿Cerebro? Yo me acuerdo, yo lo conté ya esto. Una vez vino al programa Carlos, el que salía con Susana Jiménez, ¿no? Y Monzón. Y entonces yo le pregunté si estaba enamorado. Me dijo, sí, estoy locamente enamorado. Y esas cosas que tengo, yo digo, ¿y dónde lo sentís? Acá, me decía, acá. Y hacía señales. Pero así como era él, no rudo, acá, fuerte. No violento, pero con fuerza. Y yo pensé, sí, se siente en el corazón. Pero bueno, su teoría es válida también, ¿eh? No, es correcto que nace... mire, el ser humano es una mezcla de ideas o pensamientos y sentimientos. Y el amor tiene que ver con eso, y lo dice, y en todo caso, si no me acuerdo bien, seguramente Marcos me va a corregir, pero en Rayuela, Cortázar dice en un momento, tomás una idea por ahí, como si fuera un pensamiento, tomás una idea por ahí, un sentimiento de aquel otro estante, lo atás con la ayuda de las palabras y resulta que te quiero. Es como que la emoción, la razón, en algún momento conjugan para que 3.000 millones de personas del planeta encuentren su otra media naranja en la construcción, que en principio es pasional, y en la construcción del amor, que después es una continuidad. También se dice que la mujer se da cuenta inmediatamente de cómo es la otra persona, más rápidamente, menos cuando se enamora. Por intuición. Lo que pasa es que cuando una persona se enamora, disminuyen las facultades de juicio. Claro, sí. Dícese que el amor... ¿Enloquece el amor? Sí. El amor es ciego. El amor es ciego, pero es literalmente ciego. El amor también. Claro. El amor es un desorden mental. Y encontrar a otro en la misma condición no tiene precio. Ah, qué bueno. Pero también vos tratás de desvirtuar una leyenda que yo creo que es injusta, que nosotros las mujeres hablamos mucho más que ustedes los hombres. No es cierto. Eso no es cierto. No, somos más intuitivas, eso es verdad. Sí, yo creo que sí. Somos más intuitivas, sí. Y hablamos más o menos hasta la misma cantidad. Más rápidas mentalmente, me parece, bueno, también. Bueno, empiezan a hablar antes que nosotros, con más discurso, después se emparejamos un poquito, pero... Los programas de polémica en el bar existen porque los hombres, cuando nos ponemos a hablar, hablamos más que las mujeres. No es cierto eso. Lo que pasa es que el hombre generalmente es unilateral. Es decir, tenemos objetivos, somos diferentes, pero complementarios. Quizás la mujer es más expresiva a la hora de estar con el hombre. Quizás el hombre es mucho más introvertido o no. Y la mujer es más sufrida. ¿Sí? Mire, la que da luz es la mujer. Sí. Bueno, es esa es la diferencia importante en la vida. La diferencia, ¿no? Astronómica, ni Marco ni yo podemos imaginar lo que el es hombre colabora, pero una panza. La que da luz es la mujer. Pero, por ejemplo, en un cerebro, ponele, ¿no? De un hombre o de una mujer, cuando hay una situación de peligro, ¿qué pasa en el cerebro? ¿Cómo se manifiesta? Bueno, actúan distintos. El hombre, directamente, lo más probable que en una circunstancia de estrés agudo tienda a la agresión. La mujer, muy probablemente, busque mecanismos intermedios componedores de una situación social. La mujer en ese sentido, yo la escuchaba a Mercedes, ¿no? Y recuerdo Isaac Asimov, que dijo en un momento, la violencia es el último recurso del inoperante. Qué excelente autor Asimov. Sí, sí, extraordinario. Una cosa impresionante. Y el hombre por naturaleza, Mirta, es más agresivo que la mujer. No es casual que la mayoría de los presos sean hombres. Históricamente, por esa metáfora que comenzamos, hablamos del principio... Yo siempre me pregunté... Ah, perdón, que me interrumpí, discúlpeme. Estoy terrible por favor, con las interrupciones. Pero siempre decía... Me voy a poner una servilleta. Estoy terrible con las interrupciones. Que siempre he pensado, por ejemplo, ¿hay mujeres pilotos de aviación?
¿Pilotas de aviación? Sí, sí, hay mujeres. Claro. ¿Hay mujeres? Sí, sí, hay mujeres. ¿Sí? Sí, hay mujeres. ¿Usted subiría un avión piloteado por una mujer? Que no es Hipólita. Sí, por supuesto. ¿Usted subiría? Que no es Hipólita. Sí, por supuesto que sí. ¿Cómo que no? Hay mucha gente que... Yo he hecho esta pregunta a varias personas. Ni, me dicen, ni, no, ni estamos enterados. Hay mucha gente que piensa neurocirujano. ¿Hay mujeres neurocirujanas? Claro. Sí. Por supuesto, y muy buenas. Sí. Yo conocí una nada más. No, no, hay muy buenas. Y, y la medicina, por supuesto, cirujanas en mujeres, buenísimas. Es que no tiene que ver con la crueldad. Yo leía tu libro y pensaba en tus manos, porque un neurocirujano tiene que ser tan delicado, ¿no? Tan minucioso. Es cierto, es cierto. Sí. Bueno, yo creo que ahí se conjugan dos aspectos que parecen muy lejanos, que es el arte y la ciencia. En el piano uno tiene que ser muy sensible gran con los dedos. Gran concertista de piano, gran concertista. Tiene que acariciar las teclas y ser muy minucioso en cada detalle, en cada matiz. ¿Cómo se llamaba? Gieseking. Era nazi Gieseking. Ese se hablaba. Se decía que era nazi. Era nazi. ¿No? Bueno, era un artista. Murió acá en Argentina. Murió en Argentina. Dio clases en Tucumán, en la Universidad de Tucumán, un poco antes. Walter Gieseking. Walter Gieseking. Sí. Exactamente. Entonces, que me decías que tiene que acariciar las... Las teclas deben ser acariciadas. Hay que tener una sensibilidad sobre la tecla. ¿No? Pero por eso yo no aprendí nunca a escribir a máquina, porque no podía golpear las teclas. En tu libro contás que cuando tenías que tocar te transpiraban las manos, que era un horror y que te salía todo pésimo. Y había una profesora que te intimidaba. Hasta que aprendí. Es apasionante el libro, les cuento. Transcurre todo en Cruz del Eje. ¿Vos naciste dónde, en Cruz del Eje? No, nací en Córdoba. En Córdoba. Pero pasé Córdoba, toda mi infancia en Cruz del Eje. Ajá. 15 años me la pasé en Cruz del Eje y ahí aprendí esto. Y ahí a tocar piano. Al doctor Ilia, ¿no? Ilia era mi médico de infancia. No, él era de Pergamino, en realidad. Exactamente. Nacido en Pergamino. Exactamente. Él era médico de Pergamino, era militante radical desde radical, su juventud. Sí, pero la familia y después fue una recomendación de Hipólito Yrigoyen, fue enviado a Cruz del Eje, donde había una central ferroviaria pero muy importante. Importantísima. Entonces él fue como médico ferroviario y habilitó su consultorio. Como seguía la política. Fue vicegobernador de Córdoba, nada menos que con Amadeo Sabatini, uno de los grandes políticos de aquella época. Sí, sí. Se produce el golpe de 1930 y lo derrocan y sacan a todos. ¿El de Uriburu? El de Uriburu. Entonces, Ilia quería irse de Cruz del Eje porque decía, ¿qué voy a hacer acá? Yo ya, ahora, le van a echar de todos lados. Y ahí se hizo una colecta en el pueblo para comprar una casa. Yo muchos años después, lo cuento en el libro, viajé a Cruz del Eje, visité la casa de Ilia. Claro, yo la había visto cuando era un pibe, ¿no? No recordaba mucho, pero me encontré con un libro donde estaban quienes habían donado dinero para la casa. Y estaba el nombre de mi papá, que era un hombre muy pobre, pero habían donado dinero para eso. Pero contá lo de la palangana, que era maravilloso, está en el libro. Y hay una palangana que tenía Ilia, y él no cobraba honorarios. Él le decía a cada paciente, bueno, déjelo. ¿Cuánto le debo, doctor? Lo que le parezca. Entonces la gente dejaba algo ahí en la palangana. Y cuando él hacía una receta y el paciente le decía, mire, doctor, no tengo para comprar ese remedio, bueno, saca de la palanca. ¡Qué maravilla! Sí, así era. Linda anécdota. Y viajaba continuamente a Buenos Aires cuando era diputado. Un hombre de una honestidad y de una humanidad. Jairo es de Cruz del Eje. Jairo de Cruz del Eje, El papá trabajaba era ferroviario, ¿no? En los talleres. Eran famosos. Él tiene una canción, El Ferroviario, muy linda, muy dramática, dedicada a su padre. Era muy importante esa estación ferroviaria. Marito González, Mario González. Sí. Muy importante era. Claro, bueno, apasionante tu libro, ¿eh? Te agradezco. Que lo lea todo el mundo porque vale la pena. La novela de mi vida. Sí, ahí hablo de la época, y bueno, y cuento cosas que personalmente me pondrían colorado porque hablo de mis amorcitos y qué sé yo, pero es inevitable. Pero como vos sos muy ha sido un depredador de mujeres. depredador de mujeres. Viste, chiquita, él es muy modesto porque además, acordémonos, cuando publica la carta Esperanzado un general en plena dictadura, había que tener coraje. Además era un libro que te trajo una serie de problemas ¿no? Graves problemas. Ese libro produjo una conmoción. La Cruz Invertida fue prohibida también. ¿Tu también, libro? Sí. ¿Fue prohibido? La Cruz Invertida fue previa. Pero como no aprendí de esa lección. A mí me gusta mucho uno que se llama Pobre Patria Mía. Ah, sí. Yo lo recuerdo mucho. Pobre Patria Mía. Hasta ¿Vos sabés que dicen que un diputado peronista medio sádico se lo regaló a Cristina? Ah, sí. Y Cristina rompió todos los almohadones de olivos cuando empezó a ojear. Estaría bueno regalar a Cristina el libro de, digamos, la historia de Ilia. Tuvieron que hacer una colecta para comprarle una casa. Claro. Lo cuentan en el libro. Bueno, Eva de Dominici, estás muy bien, Eva, en Los ricos no piden permiso. Muchas gracias. Te he visto y me encantó. No te pareces a nadie actuando. Bueno, haces una mala, gracias. Qué lindo lo que me decís. Haces una mala. Me dieron la oportunidad de tener un personaje que me permite jugar muchísimo. Y la verdad es que nos ponen muy pocos límites a la hora de crear. Y eso
se lo agradezco a los directores. Y bueno, yo le pregunté a Adrián por qué me había imaginado como mala. Sí. Y me dijo, porque yo creo que puedes usar esa cara para disimular, no sé, para hacerte la buenita en ciertas situaciones. Y ¿vos sabés que los personajes de malas son los que más suele recordar la gente? La gente los recuerda muchísimo, las perversas, las malas. Sí, sí. Sí, bueno, si bien es un culebrón y es una villana, también tiene su costado humano, ¿no? ¿Y qué te dicen en la calle cuando te reconocen? Hay dos posturas, hay dos posturas. Algunos se divierten, porque también tiene frases muy graciosas, ¿no? Sí. Dice lo que... Ahora está mística, está muy mística. Ahora está ahora, mística, sí. Ahora está... Bueno, casualmente, antes de estar mística, bueno, ella tuvo un... Mi personaje intentó suicidarse. Intentó suicidarse, sí. Y yo en ese momento lo llamé al doctor para que me ayude para esas escenas, ¿no? Uh-huh. Porque había algo físico que le pasaba, que ya se mete en una laguna. ¿A qué doctora? ¿Tu doctora? Al doctor López Rossetti. No, me llamó mucho la inquietud, profesional. La felicité porque tenía que hacer una escena de reanimación cardiopulmonar después de ahogarse en una laguna. Y le comenté cómo me pareció muy profesional de tu parte y mostramos cómo era el RCP, la reanimación cardiopulmonar de alguien que sacaban del agua, que después lo hiciste en la escena, que es la salida del agua por me la interesaba boca. Hacerlo bien porque es una escena donde se muestra también un mensaje. Sí. Me parecía muy interesante, yo siempre lo... Qué bien, muy bien, ¿eh? Ella se informó, quiso saber exactamente. Sí, muy bien, profundizó su personaje, ¿eh? O su escena, su momento. Sí, ¿no? Esa escena particular, claro. Que me parecía muy importante, uh-huh. Porque a ella la resucitan, uh-huh. Haciéndole RCP. Vamos a decir que van más temprano ahora, cambiaron el horario. Sí, a las 21:30. 21:15 va, sí. Bueno. No iba, sabía el horario. Y va muy bien. ¿No sabías el horario? No, 21, pensaba que era 21:30. ¿Te gusta verte o no, Eva? Sí, me gusta. Siempre es raro estar cenando con tu familia y... ¿De dónde sos vos? ¿De qué barrio? ¿De qué zona? Yo nací en Avellaneda. Ajá. Fui criada en Lanús y en Villa Fiorito. ¿Y en Fiorito? Sí, mis abuelos maternos vivían ahí. Uh-huh. Tu mamá es odontóloga, ¿no? Mi mamá es odontóloga. ¿Ejerce ella? Sí, ahora no, ahora está muy tranquila. Uh-huh. Pero trabajó muchísimo. Uh-huh. Y ella quería que yo sea odontóloga. ¿Ah, sí? Sí. Siempre me inculcó muchísimo el estudio y medio que se quiso matar cuando pero yo vos desde los 5 años querías ser famosa, ¿no? Querías actuar, querías... Yo sí, sí, la volví loca. La volví loca a ella, mi papá también. Véanla, porque no se parece a nadie actuando. Tiene una cosa muy linda. Yo te he observado mucho. Ella termina de hablar, termina su diálogo y se queda mirando al otro intérprete. Es muy lindo eso. Es muy lindo que el director no corte, además, en ese momento. Tiene una mirada muy profunda. ¿Quieren verla en alguna escena? ¿La tenemos? Sí. Bueno, no, la vemos. ¿Te gusta verte? Ahora te vas a ver. Vamos a ver. ¿Estás despierta? ¿Qué pinga? Escucha muy bien lo que te voy a decir. Si realmente creíste que ganaste, estás muy equivocada. Podrías haber disimulado un poco, ¿no? ¿Querés deshacerte de mí cuanto antes? Fue en vano luchar por vos. Vas a hacer cualquier cosa, estás dispuesto a pagar una fortuna por tu libertad. La plata no me importa. Yo no te importo. No podemos seguir juntos, Agustín. Y te amo demasiado como para irme. Voy a quedarme cerca tuyo, sin molestarte, a mi manera. Cada vez que veas la laguna, te vas a acordar de mí. En estas escenas colaboró el doctor. ¿El doctor? Exactamente. Y te peleas con Gonzalo Heredia, ¿no? ¿Qué hace tu marido, no? Sí, bueno, ella es mi personaje. Ella le cuento a los que no la han visto. Está casada con Gonzalo Heredia, pero Gonzalo Heredia se enamora de una empleada de la casa, ¿no? Sí, de Agustina Cherry. Del campo, de la estancia donde viven ellos. Exactamente.
Sí, y ella todo es Agustina Cherry, perdón, querida. Sí. Dale, dale, dale. Sí, y todo ese desamor que ella siente de parte de su marido, de parte, además nadie la quiere en la estancia donde ella se encuentra, porque es bastante insoportable. Sí. No tiene educación, es muy mal educada, trata muy mal a la gente. Además tiene como una manera muy conflictiva de relacionarse. Y bueno, todo eso lo vuelca en eso, en el maltrato. Pero tiene algo muy divertido también, que ella, todo lo que piense, te lo va a decir en la cara. Y eso sí, me permite jugar. Sí, no sé, ¿qué te parece? A mí me encanta tu personaje, me encanta, y lo hace muy bien, muy bien. Te digo, yo me reúno con mi equipo todos los martes para hacer producción, y siempre decía, ay, yo quiero que venga la de Dominici, porque de Dominici. Bien italiano, ¿eh? De Dominici, muy bien. Italiano, sí, sí. ¿Tenés más hermanos? Tengo una hermanita, sí, de 15 años. Sí. ¿Cuánto? 15 años tiene. ¿10? No, 15. Ah, 15, sí, María Candela. Sí, nos llevamos muy bien. ¿Se llevan nos bien? Llevamos muy bien. Uh-huh. Ella a veces me tira frases para decir en la novela. Ah, bueno. Porque, claro. ¿Y ella? ¿Cómo se porque, llama? María Candela. Ah, dijiste recién, sí, María Candela. Sí, sí, porque a mí me divierte también decir frases actuales, ¿no? Con el medio de la estancia, que son todos personajes muy serios, me gusta descontracturar eso un ¿y poco. ¿Qué decís, por ejemplo? No sé. Ahora no te acordás. Sí, no sé. ¿Vos viviste en Los Ángeles? Yo sí, estuve viviendo dos meses, que la acompañé a mi mamá, que ella, bueno, hizo un curso ahí en una universidad de odontología. Y también aproveché para tomar algunos cursos y también recorrer California, que era... La ¿Y a tu que familia le costó aceptar tu vocación? ¿Les gustaba que fueras actriz? ¿O te combatieron? ¿No? De tu madre, bueno, quería que fueras odontóloga igual que ella. Sí, no, al principio no. Vos estuviste con Cris Morena, ¿no? En Chiquititas. Yo empecé en Chiquititas, sí. Ajá. ¿Qué edad? ¿5 o 6? No, a los 10. Ah, grande, a los 10. Bueno, ¿no? Porque pero leí que a los 5 ya se despertó tu vocación. Es que sí, yo desde que recuerdo siempre quise. Además, era muy fanática de Chiquititas y lo primero que quería hacer era estar ahí, como todos los chicos, sí. ¿No? Pero después se fue despertando... A medida que empecé a actuar en distintas series. ¿Y de amores cómo andamos, Eva? De amores. A mí me interesa muchísimo la vida amorosa. Sí. La vida amorosa de mis invitados, no sabes cómo me gusta. Siempre me gustó. Me encanta que la esté enamorada, me encanta. Sí, obvio. Es obvio. El estado ideal. ¿Y tenemos novio? No. ¿Qué pasa? No, no tenemos pareja, nada. No tenemos pareja. Pero tuvimos. Sí, por ahí más adelante todavía no tuve un amor. ¿Cuántos años tenés? ¿20? Este jueves, el 21 de abril, cumplo 21. ¿21? Es sí. Muy joven. Sí. Muy chica, pero yo ya estaba casada y tenía un hijo. Es que sí, antes era así. Sí, antes era así, sí. Y no me parece mal, no, pero lo que pasa es que yo estoy como muy... ¿Vos a qué edad tuviste tu primer hijo? Y tenía 22. ¿Cuántos nietos tenés, Magda? 8. ¿8 nietos? Sí, sí. ¿Varones, mujeres? Hay dos mujeres, tres mujeres y 5 varones. Y 5 varones. Sí. ¿Y no extrañas no levantarte, o mejor dicho, te es mucho más placentero este trabajo no levantándote? ¿A qué hora? ¿A las 4 te levantabas o 5? Sí, 30 años levantándome a las 4. ¡Qué horror! Yo te escuchaba y decía, Dios mío, qué horror. No, es muy agradable leer los diarios en la cama, realmente. Sí, sí, es un buen descubrimiento. ¿Cómo te gusta la música, Sí. Te apasiona, Sí, sí. Pero te gusta el tap también, te gustan las comedias musicales muchísimo, ¿no? Mucho, mira. ¿No vas a Estados Unidos más? Vos ibas a ver comedias musicales. No, ahora justamente como a una... Traía regalos de una tienda que cerró, Alexander. ¿Te acordás? Sí, ¿te acordás? La memoria chiquita. Sí, porque tenía unas secciones baratísimas. Sí, Alexander. Todavía tengo un prendedor, me trajiste, lo tengo todavía. Mira, yo tengo unas cuantas cosas todavía de Alexander. Sí. No, justamente... Ahora que a una de mis hijas, la que es antropóloga, le dan el diploma honoris causa a la Universidad de Nueva York. ¿Y vas a viajar? Voy a ir, sí. Ajá. Y a que no sabés para qué saqué entradas. Voy por 4 días, pero... No sé, El Rey León, alguna de esas, no sé, una comedia musical. No. Un americano en París. Yeah. Muy bien. Qué lindo. Sí, sí. Ay, precioso. Sí, sí. Maravilloso. La vimos en cine, ¿no? Pero fantástico. Yo era un experto en Gershwin, yo tocaba muchísimo la Rhapsody in Blue. ¿Seguís tocando? Sigo tocando, claro. Además, es un genio como toca, Nunca te oí. Sí. Nunca. Bueno.
tiempo un piano pasado, acá. No, te queremos ir a un concierto que tengo para grabar. Yo pensaba todo lo que es el doctor Aguinis. Es médico, neurocirujano, pianista, escritor, psiquiatra, psicoanalista. Qué barbaridad. Historiador. Historiador también, sí. Has estudiado toda la vida. Sí, pero me he divertido. Fue placentero, no lo viví con emoción. Y seguís leyendo muchísimo, sí, ¿no? Sí, claro. Uh-huh. Sí. Recién dijiste algo que me creó una curiosidad. Recién mencionaste que los papeles de la mujer mala son papeles que más perduran, son los más vigorosos y más difíciles de realizar. Sí. Bueno, yo he visto casi todas tus películas. Cuando era chico, yo era uno de los fans de Mirtha Legrand. Yo era jovencita también, ¿eh? Sí, claro. Bueno, los dos éramos jovencitos. Y yo quería llegar a vos, pero no en esa época no tenía esta mesa. Entonces quería preguntar, ¿en tus películas vos hiciste papeles de mujeres malas? No, nunca. No, nunca. No me los ofrecieron tampoco. No me gustaría ser de mala, no. Sí. Hay actores que dicen, no, es lo que más perdura, es donde más te lucís. Siempre uno tiene adentro algo, alguna dosis de maldad, pero nunca hice no de mala. No. Siempre, al principio hacía de ingenua y después hice una de mujer fatal, en una que se llama Pasaporte a Río, que dirigió Daniel, mi marido. La doctora quiere tangos. La doctora quiere tangos con Marianito More, pobrecito que acaba de morir. Exacto. Y después hice muchas comedias, hice dramas. Pero Los Martes Orquídeas, por ejemplo, que fue un exitazo. Sí, tenía 14 años cuando la hice. Por eso era muy chica. Chiquita. Muy chica. No sabía caminar con taco alto, tenía que caminar con taco alto. Yo todavía iba al colegio. Sí. Y entonces el director, Francisco Mujica se llamaba, le dijo a mi madre, señora, cómprele zapatos de taco alto para que camine, para que se ejerce. Y yo, ¿viste cuando las chicas juegan a ser grandes? Sí. Yo andaba por mi casa todo el día con zapatos de tacos altos, porque ya me habían elegido para ser protagonista de la película. Le preguntaste a Eva qué decía la familia y qué decía tu familia. De tan chiquita metiéndote. Era muy chica, mi padre ya había muerto, nuestros padres querían que nosotros fuéramos artistas. Desde chicos estudiamos piano, danzas clásicas, yo estudié danzas españolas, toco las castañuelas, hasta zapateo americano, todos nos hacían estudiar porque querían que fuéramos artistas. Y tocamos el piano. Era una excepción, en un pueblo, en Villa Cañadas, mi querido Villa Cañadas. Teníamos nuestra profesora de piano, la profesora, la señorita Fanny Yurabel, me acuerdo el nombre y el apellido, pero siempre quisieron que nos destacáramos en el arte. No, y vos contabas y los también. Tres nos hemos destacado, si vos pensás. Pero la Melliza Legrand, mi hermano, que es un gran director de cine, presidente del Festival de Mar del Plata, mi familia continúa. Y vos siempre Juanita, contabas Nacho. Que tu mamá la llevaba al corso de la Avenida Pero de Mayo. Mi madre nos hacía los vestidos de carnaval. Sí. Yo fui mis carnaval, yo fui en una carroza saludando así por la avenida. Viste que las reinas saludan así. Qué bueno. Por la avenida de qué bueno. Con un vestido de la Garterana, que es una región de España. Pero bueno. Es una vida maravillosa, la nuestra o la mía ha sido una vida maravillosa. Además con esos ojos maravillosos, porque Josecito también tiene esos ojos celestes ojos claros, increíbles que tienen ustedes. Hermanos, ¿no? Lo mejor de la familia. Magda, ¿te hubiera gustado ser bailarina? Sí, por supuesto, sí, ¿no? Me hubiera encantado. Pero bailarina de tap, digamos. De tap, sí. Sí, por supuesto. Inclusive la música cuando te presentan en... Sí. En la nata, me parece, ¿no? Vos estás del paso. ¿Qué memoria tiene esta mujer? Es una vez Hollywood. Ah, sí, sí. Sí, que fue una remake que se hizo con todas las grandes películas musicales. Ah, sí. Y que, bueno, tenía lo mejor de cada una, ¿no? Entonces, bueno, te puedes imaginar que el cassette ya se rompió varias veces. ¿Vos fuiste compañera del Rey de España en Italia? No, compañera no, lo conocí. Ah, lo conociste. Lo conocí porque jugábamos... No, el cuento es paquetísimo. Jugábamos en la misma plaza. Ah. Entonces, sí, de esas cosas. Había otros chicos que hablaban español y qué sé yo, en Roma. ¿Y por qué vivían en Roma? ¿Tu padre era embajador? Sí, claro. Sí. Sí, ya era mujeriego en esa época, el rey de España. Lanzaba todo. Probablemente. Oíme, estás diciendo cosas horrendas. Teníamos como 8 años. Hace años que estás separado de la reina. Sí. Y la información que tengo es que también tuvo un amante en Argentina. ¿Ah, sí? Sí, señora, una actriz, una ex-actriz. Ah, sí, en la época de Menem. Y que él venía... Con otro nombre, pues tiene como 20 nombres. Yo conocí el cuento distinto, argentina que vivía en España. Esa es una. Y hay otra que vive acá en una estancia. Pero él no pasa desapercibido si bien se hubiera venido, ¿no? Claro. Me contaron que venía
con otro nombre, ingresaba pero, como... No, no, como, es, el, no, no es el actual, oficial. No es el actual. No, es no, el monstruo, es otra historia. Es la bestia no, que caza elefantes. Sí, no, sí, Juan Carlos. Matar Juan Carlos, un elefante, Juan Carlos. Una cosa horrible. Sí, sí, venía sí, con la barba de vudú. Bueno, eso le costó el cargo, le costó el puesto, le costó el reinado. Sí, claro. Sí, 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 sí. Y además fue con su amante ahí, una alemana, sacó una alemana. Con una alemana muy, muy mona. ¿Te das cuenta? Matar a un animal de la era terciaria, sí, hay que ser bestia, sí, realmente. Pertenecer a la época arcaica, ¿no? Claro. El paleolítico. Sí. Y sí, la cordillera de los Andes, claro. Claro. Sí, sí. Doctor, ¿y qué está pasando con esta bacteria? Estoy segura que muchas de las señoras que nos están mirando ahora les interesa mucho. En la zona de Berazategui, ¿no, chicos? Sí. Sí, la verdad que asusta, produce una gastroenterocolitis, ¿no? Sí, sí. La gastroenterocolitis es una inflamación de la mucosa del estómago y del intestino. Pero a los chiquitos atacados. Sí, en general todos los nenitos son más sensibles, sí, sí, a todas esas cuestiones de inflamación o infecciones. ¿Cómo se puede evitar? Bueno, todavía no he encontrado la fuente, ajá, aparentemente. El ingreso es por vía oral, es decir, ajá, tiene que ser o por el agua, por eso se estudió el agua, o por los alimentos, y se ve que no está identificado todavía. La mayoría son virus o pueden ser bacterias, como los rotavirus, los adenovirus, las shigella, las salmonelas. Y la verdad que asusta porque es algo claramente extendido. Ha habido una muerte, ¿no? Y ha habido un fallecimiento de una criatura. Sí, sí, ha habido sí, un sí, fallecimiento. Es un tema sanitario que están claro, intentando controlar. Pero eso, incluso, eso es por el agua, ¿no? Se es dice probablemente que la vehiculización, la infección, sea por vía del agua o algo alimenticio, sin duda. El hecho de haber suspendido las clases en 52, 53 colegios seguramente sí, corta sí, la cadena, como pasó en el o esperemos que sea así, como pasó en el 2009, que nos asustamos tanto por la gripe A, pero el hecho de no ir a los espectáculos públicos, de que no haya teatros, de que no haya cines, de que no haya conjunción de gente, cortó una cadena de claro, contagio que afortunadamente, ¿no? Así esperemos es, que pase acá lo mismo. Pero es un tema epidemiológico que cuando se da, los epidemiólogos, los especialistas en esto, se preocupan muchísimo porque tienen que encontrar la fuente, es decir, cuál es el germen y la vía para cortarlo, porque no se puede combatir el enemigo que no se conoce. Y hay que vacunarse contra la gripe, porque mucha gente dice, me vacuné, me enfermé, disculpe. No, no, la respuesta... El doctor Estambulián, cuando me escucha decir esto... Se me ocurre de muy mal humor, ¿no? Porque eres pro vacuna, por supuesto, infectólogo. No, no, todos los médicos somos pro vacuna. La vacuna es algo extraordinario, la vacuna es algo que yo me inyecto y es una simulación de combate de guerra para el virus que me están inyectando, sí, o que me estoy protegiendo. Y cuando viene el verdadero, sí, no estaríamos vivos sin vacunas. O sea, sí, la vacuna directamente ha cambiado y es muy importante la conciencia. Hay una propaganda, no sé si es de la provincia de Buenos Aires, que vacunando nos protegemos entre todos. No sé si los hay una que si hace la gobernadora Vidal. Sí, ella porque los publicistas creo que o fueron bien instruidos, porque cuando en una población una cantidad importante de gente se vacuna, ya no hay esa enfermedad. El tema es que es verdaderamente solidario. Y fíjese que qué tan importante debe ser el hecho de que nos vacunemos contra las distintas enfermedades, que es que pasa una barrera bioética, que es el hecho de que resulta ser obligatorio. Claro. Un médico no puede obligar a nadie a hacer nada que no quiera. Sin embargo, la vacunación es obligatoria. ¿Por qué? Porque está tan probado que le hace bien a él y a la sociedad que es obligatoria. ¿Y por qué crees que hay tanta gente que está en contra de las vacunas no vacuna a sus hijos? Es un error grosero. Yo conozco gente que me dice, pero ni loca me vacuno. Yo conozco varias personas. Es un error groserísimo y están... Mire, el año pasado, el anterior, ¿se acuerda que hubo un pico de sarampión en Estados Unidos en Disney? Sí, sí. Recuerdo que era en Disney. Sí, sí. ¿Por qué? Porque mucha gente se empezó a dejar de vacunar. Por eso apareció el pico de sarampión. Pero se hacen los cool. Exacto. Porque si van a Disney y que tienen plata, pueden ir a... Bueno, aparte las vacunas son gratuitas. Bueno, de hecho se determinó, Mercedes, que la mayoría de los que se enfermaron no estaban vacunados y eran de nivel socioeconómico alto. Es un claro error cuando alguien dice, no, yo a mi nene no lo vacuno. Es un regalo. Vos tenés un nene, le das una vacuna... No es... Mira, una nena hoy de 11 años... Le das la vacuna pero contra la... Pero te inyectan la cepa, ¿está bien dicho la cepa? Sí, claro. Depende del tipo de vacuna, puede ser bacteriana, puede ser viral. Pero, Mirta, hoy una nena de 11 años le da la vacuna pero insista contra... con el tema, doctor, insista, porque mucha gente no quiere vacunarse. Pero las escuelas públicas, mis hijos van a la escuela pública, y los llevan a todos a vacunarse. Es obligatorio. Y punto, y si no, no se pueden escribir para el año siguiente. Pero en la historia de la medicina, y vos lo sabes muy bien, Daniel, en la historia de la medicina hubo mucha resistencia contra Pasteur, y se lo calumniaban, y se decía... Pasteur no solamente inventó la vacuna para curar gente, sino que después había que inventar algo para curar a la gente de la vacuna de Pasteur. Era algo que se repetía. La vacuna contra la rabia inventó también. Claro.
fue un progreso extraordinario. Entonces no se puede... Bueno, la viruela, eso. Sarampión, totalmente. La varicela, polio. Mirta, claro. Hoy una nena de 11 años... ¿Es obligatoria la de hepatitis o no? Está dentro del programa. Imagínese que una nena de 11 años hoy le da la vacuna contra el HPV y dentro de 40 años no tiene cáncer de cuello de útero. ¿Y el dengue? Es una diferencia enorme. Todavía no hay vacuna desarrollada. El dengue es aterrador, ¿eh? La que se está probando... El dengue es un tema que excepto que la vacuna se... Hay una vacuna en desarrollo, son varias dosis y dan una protección parcial. Todavía no se usa en la Argentina. Entonces es medio todavía inseguro. Ojalá sea pronto, porque el dengue puede ser un problema que vino para quedarse. Ahora, quería decir una cosa con respecto a la vacuna. A veces vas a un pediatra de prepago o obra social y te receta una vacuna carísima. Y vos después, que se nota que es el laboratorio que le pagó el viaje al médico. Porque viste que algunos médicos se la pasan de viaje. Entonces vos ya sabés, de acuerdo al remedio que te receta, en qué laboratorio le pagó el viaje. Bueno, pero esa vacuna está gratis en el hospital público. Así que más vale, hacé una cola en el hospital público. Yo voy al Durán, Mercedes, le doy la vacuna a los chicos. En cualquier vacunatorio público de cualquier parte del país tenés todo el calendario de todas las vacunas. Y es excepcional. Y es un regalo que le haces a los chicos que no tiene precio. Claro, pero a veces cuando vos vas a un pediatra privado te dan unas vacunas carísimas. Entonces, que no las podés, si vos tenés muchos hijos, no las podés. Son gratuitas. Las que están vacunas en el hospital ya son más que suficientes. Claro, eso. Lo que pasa es que sí, cada vez hay que insistir más en las campañas. Yo recuerdo una vez en el noticiero de Telefe, agarramos un fuerte con Playmobil y explicamos a los chicos la importancia de la vacuna, diciendo, mira, esto es como aumentar la cantidad de soldaditos que tiene tu cuerpo para defenderte. Claro, como claro. Y poníamos un enemigo que venía, un Playmobil enemigo, y como una inyección o una gotita producía anticuerpos dentro del fuerte para atacar a ese enemigo. Cuando vos... Eso pegó enormemente en los chicos. Pero claro, las madres, los padres tienen que ser conscientes de eso. Y tanto más se vacunan cuando el hospital público sale a la calle. No es muy común que alguno quiera ir al hospital. Cuando el hospital público, la asistencia pública sale a la calle, vos pones un puesto sanitario en una esquina. Yo recuerdo en San Isidro, con el hospital de San Isidro, vamos a la estación de Villa de Lina y el que pasa se vacuna. ¿Dónde está en San Isidro? En el hospital de San Isidro. Sí. ¿Todas las vacunas importantes para los chicos son gratuitas? Son todas gratuitas. O sea, lo único que tenés que hacer es ir al vacunatorio. Y si entras ahora en cualquier dominio o internet pública de cualquier estado provincial de la provincia de Buenos Aires y te va a decir qué edad y qué te tenés que dar. Y listo. La hepatitis es doble, ¿no? La hepatitis está la hepatitis A y contra la hepatitis B. Por ejemplo, cuando uno hace... ¿Pero no se da en dos dosis? Depende si es la A, la B. Mi marido murió de hepatitis B y nos vacunamos después de fallecer mi Daniel. Y fue en dos partes. Antes en algún momento eran tres, cuando apenas llegó a la Argentina, yo recuerdo que eran bastante caras, doctor. Muy caras. Eran caras la vacuna contra el HPV para prevenir el cáncer de cuello de útero. Sí, era carísima. No se podían pagar, y eso en gratuitas. Es verdaderamente, y lo de la hepatitis es otro ejemplo. Pero si tuviste hepatitis ya una vez, ¿te tenés que seguir vacunando? Si uno tuvo hepatitis A, ya tiene anticuerpos contra la A. Si tuvo hepatitis B y tiene anticuerpos, está protegido. Pero la mayoría de las personas, aunque parezca mentira, Magdalena, yo les pido el análisis a los pacientes, habitualmente anticuerpos para hepatitis A y B. Cuando vienen negativo, yo le dije, qué suerte tiene usted. No tiene anticuerpos contra la hepatitis. Ahora, si llega la hepatitis, usted se puede enfermar. Con lo cual, le vamos a ganar, le vamos a dar una vacuna y se terminó el problema. Un golazo. Claro, así es. Contame... Marcos, ¿lo conociste a su santidad? Sí. Bueno, a Bergoglio lo conocí cuando era obispo acá. Ah, sí. Me encontré con él algunas veces, conversamos. Y bueno, yo en el libro este, entre otras intimidades que revelo o develo, me encontré con él en un avión. Y él era arzobispo de Buenos Aires y Néstor Kirchner era presidente de la República. Uh-huh. Entonces comenzamos a hablar, él me dijo que él leía mis artículos en el Diario de la Nación, que había leído algunos libros míos. Y empezó a hablar de Néstor, muy mal, diciéndome que el presidente dice no ha terminado de leer un libro en su vida. Además no lee casi nada, nunca, no escucha música y está siempre obsesionado con las ideas vinculadas con el dinero. Lo dijo él. Bueno, cuando me encontré con él en el Vaticano, que me recibió una audiencia privada, fue un gran honor desde luego. Yo le dije a poco de entrar, porque hacía 5 días había ido Cristina con la delegación de la Cámpora y le tuvieron el mal gusto de regalarle las camisetas de la Cámpora. Sí, me acuerdo, sí. Entonces le digo, mire, no lo tome como falta de respeto, pero me siento en el deber moral de comunicarle, ya que usted dice que me ha leído, y que aquí hace 5 días
recibió al liderazgo de Sodoma y Gomorra. Dice la imagen bíblica, ¿no? Entonces, se le fue la sonrisa, porque él desde que es papa sonríe mucho. Sí. Cuando era monseñor no se reía casi nunca. Sonríe siempre, se le fue la sonrisa de golpe y dijo, yo lo sé. Y yo le agregué diciendo que el envenenamiento que han infligido en la cultura, en la moral de la Argentina, no tiene precedente. Y repitió, yo lo sé. Y después seguimos conversando y él se acordó de la anécdota del avión y me dijo, usted sabe que después que conversamos un rato, algunas azafatas de aerolíneas me empezaron a criticar porque yo estaba hablando con usted, me dijo. Ah, sí. Lo criticaron a él porque hablaba con, con un tipo como yo, porque el fanatismo que hay. Y en general cuando me preguntan sobre él, yo opino que su gestión es muy positiva. Uh-huh. Hay algunos aspectos que se pueden discutir, que se pueden objetar, pero su actitud es muy positiva y él actúa como un auténtico pastor que trata de no discriminar a nadie. A veces cae mal, por ejemplo, en la reunión que hubo con los transexuales. Bueno, en la antigüedad no se sabía quién era un transexual. Había homosexualidad, había sodomía, pero no había la transexualidad que se conoce ahora. Mira, se ha llevado a vivir al Vaticano 15 familias, ¿no? Sí. Yo estuve, el año pasado también estuve con él. ¿No? Sí. El año pasado él bautizó a mi ahijada, a Simona Scherer, que es la hija de Luca Scherer, y a Charo, la hermana, y viajamos un grupo de la Alameda, y como no teníamos un peso, bueno, nos compramos todos los pasajes en cuota, ¿viste? En 12 cuotas que todavía no estoy pagando. Y el Papa nos consiguió un convento de unas amigas de él, que eran unas monjas amigas de él, que era ahí paraba él cuando era cardenal. Y justo él estaba de vacaciones. Así que estuvo buenísimo porque fue el bautismo y después estuvimos un montón de tiempo charlando con él. Y era muy gracioso, porque el Papa ya no había, ese día no había nadie, casi nadie en Santa Marta, estaban todos de vacaciones. Entonces él apaga todas las luces, cierra las puertas, o sea, dice, todavía tengo las costumbres de párroco, dice, hace todo, pero viste, me impactó eso que cuidaba la luz, que no se gastara la luz, ¿viste? Y tan a mí me encantó cuando fue a comprarse anteojos, ¿no? A Roma fue, él mismo fue, ¿no? A la óptica. Y la cantidad de gente, lo popular que es impresionante. Bueno, sí, lo ama, lo adora. Impresionante porque es... Marcela, mi hija, fue a verlo. Los miércoles creo que recibe. Los miércoles de la calle, en la plaza. Sí, sí, sí. Pero estaba como en un corralito, dice, con otros argentinos. Sí, ahora ya no se hace más el corralito de los argentinos. Ah, ya no lo hace. Yo leí que lo habían suprimido. No sé si fue por lo de Vicky Cipolitaki o qué, pero al final no se hace más. Y dice que, bueno, no sé si la reconoció, Marcela le dijo, no sé. No, no te lo pesqué lo que dijiste. Y entonces le dijo, decile a tu madre que venga, decile que venga. Dice Marcela que ese momento fue que ella se puso a llorar, ¿no? De emoción, porque debe ser muy fuerte encontrarse frente a, sí, pero a su santidad. Es muy loco porque el Papa vos lo encontrás y te da un beso, como si nos encontramos antes en Buenos Aires. Habla de todos los temas comunes. Sí. A Luca ayer le preguntaba, bueno, cómo estaba el trabajo en distintas parroquias por el tema de la inseguridad, porque ellos tienen un grupo de, digamos, contra el crimen. Ah, sí. Entonces, contra la venta de droga, contra los prostíbulos. Entonces, y empezaba a contarnos anécdotas de cuando era chico, de su familia. De Floresta es él, ¿no? En Floresta, ¿no? Sí. Yo le conté que había estado con la hermana. Mi hermana fue a ver la casa, no me acuerdo la calle, pero... Él me mandó una carta muy cariñosa que había visto una película nuestra que se llamaba Nuestra, digo, de mi hermana y mía, de Goldie mía. Goldie, este besito. Ay, no te saludé, Goldie, hoy. Y a Josecito, mi hermano, otro beso. Lo saludo todos los días. Divino. Yo soy familiera. Y bueno, que había visto esta película, Claro de Luna, que se acordaba muchísimo, que me felicitaba. Pero una carta cariñosísima. Tiene mucho contacto con la gente. Me acompañó en la entrevista Nori, mi actual esposa. Y entonces fue tan emocionante la conversación. ¿Tuviste? ¿Esposas? Yo te conocí. No, la que murió, la primera. Sí, Marita. Marita, con Marita. Quien tuve los hijos míos. Sí, encantadora, 30 años encantadora. Maravillosa. Divina, Marita. Persona, divina, sí, divina, adorable divina. Persona. Vos hablaste muchísimo en la radio cuando ella falleció. Ah, sí. Me acuerdo, sí. Realmente yo la quería muchísimo. Sí. Bueno, después tuve un interludio con otra una chica llamada Elena, unos años. Y luego la conocí a Nori, con quien estamos casados ya hace bastante, 16 años más o menos. Y es una mujer que está muy cerca mío y que me acompañó cuando fue la entrevista con el Papa. Y estábamos tan emocionados los dos que ella le dice al Papa, me gustaría darle un beso. Y él le dice, dos. Claro, y le dio dos besos. Y a propósito de Nori, fíjate, vos lo mencionaste, Estambulián. Yo estuve muy grave hace unos 5 años. Tuve una encefalitis que me produjo un coma que duró 15 días. Y en el medio del coma... Perdiste la noción, ¿no? Sí, tuve, durante el coma parece que tuve una convulsión. Ay, hice una broncoaspiración del vómito y se me produjo una septicemia gravísima. Y no sabían qué antibiótico darme, me daban todos los antibióticos. Te imaginas, darme todos los antibióticos, un antibiótico se anulaba con otro. La cuestión es que yo estaba al borde de la muerte, estuve 15 días en coma,
La internación duró 45 días y quien me salvó fue Stambulian. Stambulian fue quien hizo los estudios y determinó este solo antibiótico, solo este. Y me fue sacando. Sí, sí. Pero después me contaron mis hijos, que vinieron por supuesto, están al lado mío todo el tiempo, que Nori se quedaba muchas horas al lado mío, susurrándome a la oreja mientras yo estaba en coma, con la expectativa de que sus palabras me llegaran y me estimularan, me dieran energía para recuperarme. Y Ileana, una de mis hijas, me dice, y más papá, yo vi que en un momento dado al irse, te besó en los pies. Y bueno, a partir de ese momento yo quedé, cuando me enteré de todo esto, porque claro, yo estaba en coma, me enteré de todo esto, quedé tan emocionado que confieso acá que todas las semanas, sin excepción, le mando un gran ramo de rosas. ¡Ah, qué maravilla! Se lo merece. O sea que soy un tipo que ha tenido muchas mujeres, pero cuando me prendo con alguna, me prendo en serio. Me emocionó, es precioso, sí. Precioso. Ahora, justamente, uno siempre se pregunta si las personas que están muriéndose, si oyen, si registran, ¿no? Sí. Yo creo que por las dudas, poco lo que vos decís, por eso me acordé, hay que hablarles. Hay que hablarles, hay que hablarles, sí. Pero yo no recuerdo qué había ocurrido, pero yo me desperté y me acuerdo que vino el director del sanatorio Los Arcos y le empecé a hablar en alemán. Ay, súbitamente. Es como que se me vino el idioma pero alemán. Pero se hace una regresión. Claro, una regresión. Yo había estudiado alemán cuando estuve en Alemania y francés. Sí. Estuviste becado en Alemania. Claro, estuve un año en Alemania, un año en Francia, ahí fue, me especialicé en neurocirugía. Uh-huh. Y allí tuve una experiencia notable, en Alemania fue notable, con Gibré acá en Argentina. Pero es una anécdota muy interesante, y la cuento acá también, que mi profesor... Felicitame por haber leído el libro, querido, por todo lo que me acuerdo del libro, porque todo lo leía a la madrugada, a las 5 de la mañana. Es una genia, mira. Estudiante, a mí ¿Cómo sos estudiante? Yo he querido estudiar toda mi vida. Bueno, tuve un profesor que se llamaba Rolf Hassler. No me puedo olvidar de él porque me contaba que él había sido miembro del ejército alemán y que luchó en Stalingrado. ¿No? Bueno, yo al principio tenía un poquito de resistencia diciendo este habrá sido un nazi. Dice, yo no era nazi para nada, yo era socialista, pero ¿qué va a ser? Estuve en la guerra. Y después cuando, con el tiempo, él fue discípulo de otro gran neurólogo alemán, el doctor Vogt. Uh-huh. Se dice, pronuncia Vogt, lo conoces, sí. ¿No? Vogt. Bueno, cuando murió Lenin, el buró de la Unión Soviética lo llama a Vogt para que embalsame a Lenin. Y al embalsamar a Lenin le retira el cerebro, obviamente. Entonces los comunistas le piden a él que trate de averiguar de dónde viene la extraordinaria inteligencia de Lenin. ¿Qué tiene el cerebro de Lenin que no tiene el resto del cerebro del mundo? Y entonces él hizo preparados histopatológicos y dice que vio que algunas neuronas estaban más lejos de otras y entonces le hizo el cuento, le dio el relato, de que la distancia de las neuronas determina que hay mayor interconectividad. Y eso entonces habla de una mayor inteligencia. Bueno, quedaron contentos. La cuestión es que él me dice, mañana tengo una sorpresa para vos, me dice el profesor Hassler. ¿Qué será? Me trae unos preparados histológicos y lo pone en el microscopio. Mire, me dice. Y miro, y yo miro y unas neuronas. Son las neuronas de Lenin. No. Son lo que me dejó, dice, me dejó Vogt a mí de recuerdo. Tenía los preparados histopatológicos con las neuronas de Lenin. Y yo las vi. Ah, impresionante. Eso yo vi el cuerpo de Lenin. ¿Qué te pareció? Yo vi el cuerpo de Lenin en la Plaza Roja de Moscú. El cuerpo embalsamado. Sí. No te dejan detenerte. Vas pasando, desfilás, pero no podés detenerte frente al cuerpo. Sí. Vestido con un traje negro. Chiquitos. Daniel Tiner, que siempre era gracioso para esas cosas, se empezó a reír y los rusos se pusieron muy nerviosos porque se empezó a reír, porque decía Tiner que estaba cortado al medio, que lo iban a grabar para que no se achicara tanto, porque era minúsculo. Sí, sí, sí. Pero yo estaba pensando, el cerebro de Einstein lo estudiaron. También. Para saber si era un hombre con un cerebro, una inteligencia superior. Más no. Ahora, vos como médico, esas neuronas que te regalaron, ¿eran distintas? No son distintas. Lo que pasa es que tal vez el conocimiento médico no ha llegado a lo que puede llegar con el tiempo. Yo siempre soy de aquellos que dicen, yo soy agnóstico. ¿Cómo son las neuronas? Porque las neuronas son como una célula que tiene distintas, tiene el axón. No son como los sesos, ¿no? Los sesos es el conjunto de materia cerebral. Los sesos son el conjunto de... Es ahora que digo sesos. Hace años yo estaba en Canal 9 y tenía un neurocirujano invitado a la mesa, no recuerdo el nombre. Y entonces yo me fijo siempre si mis invitados comen, porque me encanta que coman, que disfruten. Entonces miré, no comía el doctor. Le digo, doctor, no come, no. ¿Por qué? Dice, hay sesos. El plato era seso. Claro. Hay platos peligrosos. Mirta, cuando yo viajé a París,
como estudiante en esa época, viajé en un barco. El barco se llamaba Louis Lumière, para el barco era francés. Famoso, sí. Claro. Entonces sirvieron un plato francés. No sé si vos, Magdalena, que viajaste, también lo conoces. Era cerebro de oveja. Los dos hemisferios. Ah, pero qué cosa horrible. Pero los dos hemisferios, con ajito, pero era una pieza anatómica completa y nos sirvieron dos veces ese plato. ¿Vos comiste? Y yo probé un poco. me resultaba al principio sorprendente. Yo era neurocirujano, tengo el cerebro humano, ¿no? Pero una persona común por ahí no se daba cuenta y se la mandaba igual. No, pero te lo daban ahí como si fuera una pieza anatómica. Ah. Era notable, increíble. Antropófono. Y cómo el barco cargaba la cantidad de exceso que cargó. Era famoso, sí. Doctor, estaba pensando, aquí está un mensaje, no estaba pensando, de Evelyn, mensaje de Twitter. Doctor López Rossetti, ¿cómo saber si mi hijo se droga? ¿Qué cambios o actitudes de un joven deberían llamarme la atención? Pregunta una madre. Primero, comunicación permanente, es decir, saber si tiene cambio de carácter, de temperamento, si cualquier cambio, quien conoce a su hijo y observa un cambio de lo que fuera, le tiene que llamar la atención, en lo que fuera. Puede ser una adicción, puede ser en bulimia o anorexia, si alguien de golpe ve que generalmente una mujer joven se levanta rápidamente después de comer y empieza a ir al baño, cosa que antes no hacía, o que lee páginas de internet, pues podría ser una anorexia, o que empieza a ver páginas de internet donde hay cosas de dietas, empieza a decir, hoy está interesada la nena en dietas, es decir, y mi hijo vuelve más tarde o está más tiempo encerrado, ver qué cambios, siempre el diálogo es lo central, ¿no? La droga es terrible, es como coincidíamos con Marcos recién, es un veneno. Hay gente que cree que dice que va a poder manejarla. No es cierto, no se puede manejar la droga. La droga lo maneja la persona. Yo escucho a ex drogadictos que dicen estoy limpio. Es un término común, quiere decir que no están consumiendo, pero saben que pueden volver a hacerlo en cualquier momento, como alguien que ha tenido alcoholismo. Empezando por decir que el alcohol es la droga más difundida y es de venta legal. Y la más difundida y la más peligrosa y extendida en todos sus. Yo una vez tuve un alcohólico en la mesa y me acuerdo que comentó que no podía comer ni un bombón de licor. De licor. No, porque está totalmente claro. Un bombón de licor. Me sorprendió eso. Cualquier droga produce tres cosas: tolerancia. Lo primero, tolerancia, dependencia y abstinencia. Tolerancia es que si yo me drogo con algo, cada vez voy a necesitar más dosis porque la tolero. Entonces, si yo ahora tomaba esto, tolerancia significa que voy a tener que tomar esto para lograr el mismo efecto. Tolerancia. Dependencia. Depende mi bienestar y sentirme bien de que siga tomando la droga. Y abstinencia, que cuando no la tomo, tengo síntomas de deprivación, como ansiedad, miedos, ataques de pánico, con lo cual recurre a la droga. Verte es un tema, la adicción es un tema. Ahora, ¿viste que los que hablamos en contra de la droga en televisión somos los pacatos? Sí, hay un misconcepto. Está una corriente cool que cuando vos hablas en contra de la droga, porque ya tenés chicos que están entrando en la adolescencia, te viene que digo que sos una pacata. La droga hace mal, la droga buena y la droga mala, porque ahora dicen, no, las pastillas que mataron a estos chicos no eran éxtasis, estaban rebajadas con algo malo. No, el éxtasis te mata y esta droga también te mata. Yo vi en televisión los adictos al paco y es una cosa lastimosa realmente. Da una pena terrible. El problema del paco es que produce... Porque es inmediato, ¿no? Es inmediato. El tema es, en realidad, en el cerebro hay un circuito que se llama circuito de recompensa. ¿Es una droga marginal el paco? Es una droga marginal, es enormemente barata y aparte cuando se fuma ingresa al pulmón y del pulmón a la sangre y llegan 15 a 20 segundos al cerebro. Entonces tiene un placer inmediato. Doctor, ¿y la marihuana como medicina se puede emplear o no? Sí, el aceite de cannabis sí, se utiliza para algunas formas de epilepsia. Hay un caso de una chiquita con epilepsia, sí, ¿no? Sí, me parece que Rosario. Y se ha importado en Villa Gesell, fue. En Villa Gesell. Hay una epilepsia muy grave, epilepsia son contracciones tónico-clónicas, pero que a veces, digamos, en chiquititos, que empiezan entre los 2, 6, 7 meses, y que tienen hasta 600 convulsiones por día. Y ahí ha demostrado, a veces tienen hasta 10 antiepilépticos, drogas distintas, y se ha demostrado que el aceite de cannabis, que sale de la planta de la marihuana, logra enormes resultados. Y hay chicos que tenían 600 convulsiones y ya no tienen ninguna, tienen que seguir con otros anticonvulsivos, pero ese aceite de cannabis es útil y se ha importado, incluso el AMMAT,
hizo un procedimiento de autorización de importación. ¿Está autorizado por el ANMAT? Se autorizó vía excepcional, entiendo, y ahora está en pleno procedimiento. Lo que hay que entender... Yo no leí, discúlpeme que lo interrumpa, y me impresionaba mucho que a una chiquita le estuvieran administrando cannabis, ¿no? Es buena su pregunta, porque no le están dando marihuana, lo que todos conocemos marihuana, le están dando un aceite de otra parte de la planta, por decirlo así. Tiene los efectos alucinógenos. No tiene los efectos, claro, cuando uno dice le están dando marihuana, no le están dando el humo de marihuana. Estaban los padres con la chiquita en la foto. Yo creo que las drogas, todas las drogas son diferentes, en última instancia tienen el mismo efecto. Todas las drogas a la postre producen enfermedad y o muerte, o muchas personas. Hay algunas que son menos duras, obviamente, y otras que lo son más. Pero cuando vos decís la gente cool y qué sé yo, a mí me pasa porque como médico digo algo y alguien me pone también en una situación así como rígida y yo digo, mira, soy médico, no soy monje. Yo simplemente te digo lo que hace bien, lo que hace mal. Después vos decidís. Pero yo le creo todo lo que dice usted. Bueno, le agradezco. Bueno, le agradezco. Tiene un gran poder de convicción. Lo hace fácil. Bueno. Sabe, evidentemente es un estudioso, lo mismo que el doctor Aguinis también, ¿no? Le agradezco. Le tenemos agradezco. Dos genios. Tenemos, ¿eh? No, será el caso. Seis genios tenemos hoy en la mesa. En el prólogo de tu libro de Historias Clínicas. Historia clínica, sí. Contás que tu mamá te ayudó a simplificar. Sí, bueno. Me pareció muy lindo. Que, así yo lo leí, sí, que un día le preguntó algo y lo hizo difícil. Y le dijo, con ese criterio nunca vas a conseguir a nadie. Me grabó en la mente mi mamá. Es cierto, porque, muy bien, Eva, muy bien. Sí, porque me grabó una vez mi mamá que me preguntó algo y yo orgulloso, agrandado, viste, 9, 10, todo eso. Todas esas cosas y le expliqué como para que no entiende. Entonces cuando me dejó correr, viste, como diciendo, me dejó, y cuando terminé me dijo, Dani, si hablas así de difícil nunca vas a curar a nadie. Y la verdad que me enseñó a bajar mi nivel de soberbia, pero también me enseñó medicina, porque si el paciente no entiende, no es el que no entiende, es que yo no le expliqué bien. Claro. Yo trato de evitar siempre la palabra entendiste. En general, me puede salir por error sintáctico, pero... Yo si fuera médico, cuando entra un paciente, lo sentaría frente a mí y le preguntaría, ¿y usted qué cree que tiene? Porque el paciente sabe generalmente, bueno, o intuye que tiene. Sí, bueno, es una muy buena... ¿Qué le parece que tiene? Bueno, es una muy buena pregunta. ¿De qué sufre usted? Sí, sí. A ver, cuénteme. Sí, bueno, hay en la historia clínica, en un momento dice motivo de consulta y uno dice hable. Uh-huh. Hable. Tanto más un psicólogo, hable. Claro. Uh-huh. ¿Y usted qué? Y yo siento ansiedad. Bueno, ¿y usted qué cree que es la ansiedad? Porque él no tiene que aprender de mí. Los síntomas... Es acordar al doctor Gian Antonio, el famoso. Ah, no, bueno, un pediatra. Pediatra, ¿no? Claro, famosísimo. Sí. Y decía, una vez leí. El hospital italiano. En el italiano era jefe de sala, sí. Y tenía una mesa de mármol muy grande, no sé si en el italiano, creo que sí, sí. Un gran pediatra. Y le llevaban un bebito. Dice que lo ponía en el medio y durante una hora lo observaba. Dice que en algún momento el bebé te va a demostrar qué es lo que tiene, qué es lo que está sintiendo, o por un movimiento de cuerpo, por una tos o lo que sea, que en algún momento va a determinar... Sí. Los profesores en el hospital de clínicas... Pero qué notable poner a un chico así observando durante una hora. Dice y en el caso de un chico... En silencio. Y en el caso de un chico, pregúntele a la madre usted qué cree que claro, tiene. Claro, claro. Mm, porque claro. Vos decís, no es nada. Doctor, ¿no será paperas? No, al día siguiente tiene paperas. La madre sabe. Los profesores en el clínicas nos decían... Claro. El 95% del diagnóstico es escuchando al paciente. Escucha al paciente, él siempre dice lo que tiene. Claro. El 5% que sigue es los estudios complementarios. Pero escucha al paciente, el paciente le da el diagnóstico. ¿Sabes qué me parece importante? Que la gente más humilde pueda llegar al médico. ¿Vos viste lo que son los hospitales públicos, por ejemplo, de la provincia de Buenos Aires, durante todos estos últimos años? La gente tenía que esperar 6 meses para que le den un turno. El día que está el turno, justo están de paro. Tiene que esperar 6 meses más. Las filas que hay terribles. Acá en Capital Federal también. Entonces, yo creo que va a ser un éxito de este gobierno si logra que la gente la atiendan en el momento en los hospitales públicos de Capital, de provincia o los nacionales como el Posadas. Yo he hablado con directores de hospitales donde han instalado teléfonos para que la gente pida sus citas, ¿no? Y sus consultas. Para evitar las 4 o 5 de la mañana, las largas colas. Y dicen que les gusta ir a la mañana. No, lo que pasa es que a nadie le gusta levantarse a las 3 de la mañana y tomar ellos, un... ¿Qué te pasa? Cada uno cuenta su mano. No, a nadie le puede gustar tomar un tren y dos colectivos, porque como no lo atienden en provincia, ahora hay que ver, bueno, ojalá que María Eugenia pueda mejorar todos los hospitales en provincia, pero quedaron realmente devastados. Entonces, si tenían que venir a Capital...
tomar un dos colectivos, un tren. Para venir. A nadie le puede gustar venir a la madrugada. Bueno, con eso me comentaban que ellos también les llamaba la atención, que eran como que hacían amistades y que se contaban sus enfermedades. No sé, el argentino es un ser muy especial también. Pero bueno, yo como ciudadana he aspirado siempre a que una persona llame por teléfono y no te pasen para 3 meses. Te va la vida en eso. Hay gente claro. que le va la vida. ¿Vos viste lo que es la guardia lo que terminó siendo con Cristina la guardia del Posadas? Ella haciendo un acto mediático en la puerta del Posadas. Y la guardia con el baño destruido, sin vidrio, que no atendían a nadie. Los médicos del Posadas son espectaculares. Pero ahí se llevó toda la guita, la cámara, la gente de Zapatela. Siempre ha dado trabajo en el Posadas, siempre, siempre. A mí hay un hospital que siempre me produjo como así una angustia, que es el Paro a 100. Yo no lo conozco, pero una vez leí sí, ruta que, 3, que está hacia 22. Abajo. Entonces, cuando llueve se inunda, ¿sabes lo que es? Sí, yo digo muchas veces, está en La Matanza. Y siempre, no lo conozco, pero algún día voy a ir a conocerlo. Si vamos juntas. Viendo, no, el director del Paro a 100. El otro día, ¿quién le pregunté a alguien? Ah, creo que la gobernadora, y me dijo que estaba en condiciones, que estaba bien. Decime, Magda, es un hecho histórico, aunque nada digno de celebrar, que la expresidenta y el presidente nuestro actual deban ser indagados por la justicia. Mira, no tengo nunca estadísticas anteriores, me parece que salvo Menem, sí. Me parece que presidentes constitucionales indagados, me parece que no tenemos. Y de la Rúa también, con la causa de sobre sueldos. Sí. No, pero no en ejercicio. ¿Quién dijiste? Pero de la Rúa, sobre sueldos. Ah, sí. De todas maneras, y yo creo que hay que insistir en que no, de ninguna manera se puede mezclar la justicia con las manifestaciones políticas callejeras, como ha pasado sí, el otro sí, día. Claro, ¿no? Claro. Son dos cosas distintas. Además, la majestad de la justicia no puede ser pisoteada en esa forma, sino ¿qué nos queda? ¿Qué institución nos queda? ¿No? ¿Y cómo ves el tema de los Panama Papers? Bueno, yo creo que ahí, lamentablemente, hubo quizás una distracción o una omisión. Sí, sí, sí. El presidente debería haberlo hecho figurar en su declaración jurada, ¿no? Uh-huh. Creo que es una lástima. Sí, sí, sí. El fiscal ¿crees en las explicaciones del presidente? Perdóname, ¿crees en las explicaciones del presidente? ¿Crees las explicaciones que ha dado? Bueno, no tengo por qué no creer, uh-huh. ¿No es cierto? Pero un presidente no tiene fueros, tiene que declarar. No puede mandar sí. un escrito. Si tiene fuego. ¿Tiene que ir a indagatoria? Todavía no está, no ha sido llamada indagatoria. Hay una imputación del fiscal Federico Delgado, que es un fiscal muy honesto. Lo digo porque está lleno de gente de la justicia que es absolutamente corrupta y él es muy honesto. Y él ha pedido que se investigue. Uh-huh. Federico Delgado fue el que investigó la tragedia de Once. Uh-huh. Es una persona muy honesta que esta mañana cero viene K, diario nuestra. Que va en bicicleta y remera todas las mañanas. Sí, y a veces va con los llores de gimnasia. Sí, sí, sí. Sí, es un hombre muy humilde. Y bueno, pero bueno, hay mucho Federico Delgado que no es el único. Con la ruta del dinero K. Qué impresionante esto es. Bueno, el libro que acaba de... Mejor excelente. Dicho, de Santoro. De Daniel, ¿no? Santoro, excelente. Lo vamos a presentar en la feria con Nico Viñetti. Ah, lo vas a presentar. Sí, es muy impresionante. Ahora, creo que los acontecimientos nos sobrepasan. Sí. Resulta que ahora tenemos al doctor Chueco... Desaparecido. Es decir... Abogado de Báez. Sí, y además... Aparentemente Farini ha hablado tanto, ¿no es sí, cierto? Sí, compró la rosadita, ¿no? Sí, 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 sí. Que se han suicidado, ¿vos crees? Mira, no tengo información como para decirte, no sé, Mercedes. No, no, es información. Pero no puede desaparecer gente, ¿te das cuenta? Claro, claro. Y sobre claro. todo, perdón, los empleados de Vialidad Nacional sí. lo vieron a este hombre borracho que estaba tirado en la pasarela al lado de las cataratas. ¿No? En la garganta del diablo. Sí, claro, en un lugar peligrosísimo. Yo creo que todo ha sido un acting. Algunos piensan eso, efectivamente. ¿Qué ha sido un acting? Algunos piensan eso, otros piensan que fue un secuestro, que eso estuvo preparado. Mira, ojalá sea un acting, ojalá. Ojalá, ojalá. Y que huyó a la triple frontera. No, otros te dicen... A Paraguay. Ya está, ya pasó, ya se fue. Claro, porque él había tenido varias salidas por una... había varias salidas ilegales por la triple frontera. El que está muy preocupado es el fiscal Guillermo Marijuán y el propio Casanelo, que si llega a aparecer muerto van a viajar los dos allá. Uh-huh. Para ver, ojalá que no, ojalá que aparezca con vida, porque acordate que Marijuán había pedido la indagatoria de él hace mucho tiempo. Uh-huh.
Porque si este hombre... Pero ¿y cómo no lo vigilan, no lo cuidan? Bueno, eso es lo inexplicable, ¿no es cierto? Una persona... Bueno, Julio López, es otro Julio López. Fíjate que incluso una de las empleadas de Vialidad vuelve al hotel porque se queda preocupada, a ver qué ha pasado con este hombre. Y le dicen que está durmiendo. Ruiz, de apellido Ruiz. Igual que yo. Bueno, y después a la noche el portero dice que sale. Y ahí se le pierde el rastro. Sí, sí. Ahora, ¿cómo esa persona en esa circunstancia? Pero ella vuelve al hotel al día siguiente, le dijeron que ya no estaba. Pero sí, si este señor, ojalá que esté con vida y prenda el ventilador. Claro. Porque según la investigación, es uno de los que llevaba los bolsos de plata ahora, los últimos días. No, ya estaba mencionado del año pasado. Pero no lo habían llamado a declarar. ¿Y cómo lo dejan así, suelto? Es lógico que alguien o lo matan o se mata o huye o Marijuana escapa. Había pedido su declaración el fiscal hace un año. Qué buena la carta de la hija de Marijuana. Ah, divina. Qué buena. Sí. Muy buena, sí. Muy buena. Y Marijuana es otra persona que es excelente. Sí. Es muy honesto. Uh-huh. Cuando Pero la gente qué, dice qué, que... Qué historias que ha vivido y que vive la Argentina, ¿no? Pobre patria mía, La pobre patria mía. Lo que pasa es que la justicia argentina se ha degradado tanto, ha llegado a un nivel de sometimiento y de cobardía, que le hizo mucho daño al país, obviamente, mucho daño. Y da la sensación que ahora está empezando a cambiar, pero no deja bien parada la justicia que haya empezado a cambiar después que hubo un cambio de poder ejecutivo. Sí, sí, sí. No la deja bien parada, como diciendo, no tenían coraje, no tenían dignidad para actuar antes como corresponde. Bueno, lo mismo que pasó con Pichetto, que ahora puede hablar libremente. Claro. La nata le puso a Casanero, le puso tortuga, claro. Por algo Entonces nos encontramos con este chueco que por qué no fue indagado antes, o por qué no fue protegido, si es un testigo de tanta importancia. ¿Y por qué pensás vos? Mirá, aquí está todo muy sucio. Nosotros aquí cuando hemos vivido la muerte de Nisman, que generó una manifestación sin ómnibus, sin bondis, ni 300, 500 pesos para que la gente vaya. ¿Te acuerdas lo que fue esa manifestación? El pueblo indignado. El de las paraguas. Sí, sí. El de los paraguas. Sí. Mataron a un fiscal de la nación, lo asesinaron. Desde el primer momento era evidente que lo asesinaron. Y hasta el día de hoy el asunto sigue tapado. El fiscal Sanz ahora está queriendo reactivarlo. No, pero esto además, es una vergüenza para la nación. Hay que ver si el juez Caolini se queda con la causa, porque pasó al fuero federal, o si le envía a otro juez que tenga una causa anterior vinculada a lo de Nisman. Bueno, pero aquí además, muchas personas, y vos Magdalena que conoces tanto de esto, la sociedad está viviendo con cierta satisfacción contradictoria la renuncia de Ollarvide, porque dice, este tipo merece un juicio político. El juicio político daría una gran satisfacción porque merece ser castigado, para que se sepa que aquí se castiga y que hace cosas horribles. Pero por otro lado, queda vacante el cargo ese. Y vamos a poner un buen juez, esperemos ahora. Hace falta buenos jueces porque la sociedad argentina desconfía de los jueces que están a cargo del Poder Federal. Además, y se dice que de los 12, 2, 3, a lo mejor son los honestos y lo demás no se sabe. Hay unos que son peores que Ollarvide. Lo que pasa es que Ollarvide es muy visible porque es como muy histriónico, pero hay algunos que han quedado que son peores. La doctora Carrió se oponía a que le aceptaran la renuncia. Claro, porque decíamos que se ha castigado, pero resulta que desde el punto de vista práctico, iba a tardar años, es mucho más importante para la nación tener un buen juez inmediatamente, porque si no, él seguía en el cargo y quizás no le hacen el juicio político y demoraba mucho, y qué sé yo lo que pasa. Pero si volvemos para atrás un poquito en la conversación, la pregunta aterradora es, si a un fiscal de la nación le ocurre lo que le ocurrió a Nisman, ¿qué le puede pasar a un ciudadano? A ciudadanos, claro. Inerme completamente. Esto es inaceptable. Uh-huh. Así es. Claro, encima, cuando habló Fariña, pensábamos que iba a haber muchos arrepentidos más. Pero si pasa esto, si llega a aparecer Chueco muerto, el abogado de Lázaro Báez, y ahí va a ser más difícil que la gente se anime a hablar. Las cosas que habrá contado Fariña, que está de vuelta en su casa. Sí, yo daría cualquier cosa. Por 11 horas declarando. A invitarlo a almorzar. No, ayer le pregunté, mi pregunta ingenua, le pregunté a la ministra Bullrich, digo, ¿y usted, vos sabés dónde está? ¿Dónde está Fariña? Como si me fuera a decir, mira, públicamente. Yo creo que corre peligro la vida de Fariña. Sí. Y lo quisieron matar en la cárcel. Sí, hay una causa del juez Santa Marina de Loma de Zamora con una persona que estaba detenido en el servicio penitenciario. Una persona que estaba detenida tenía una perpetua por homicidio y que contó que gente del servicio penitenciario lo había cambiado el pabellón de Fariña y le habían pedido que lo mataran. Esto pasó hace poquito, en el mes de febrero. Y el que está investigando es el juez Santa Marina de Loma de Zamora.
Ahora, Chueco dijo que había dejado una cantidad de dinero, ¿no?, para su mujer. ¿43 mil? No, es más, no creo que coimió a una persona, porque parece que no lo dejaban suicidarse. ¿Leíste eso vos? Sí. No, que, lo, me parece que pedía, por favor, que lo dejen suicidar. Que la señora... Y que iba a repartir una cantidad de dinero que tenía 140 mil dólares. Sí. Todo esto lo he leído esta mañana. Sí, pero... con gente que uno ha visto, ¿no es cierto?, en el video de la Rosadita, sí, ¿no?, contando miles de millones, sí, la suma de 47.500 creo que es lo que ha dejado, sí, es el hotel. Entonces, no es nada, es muy raro. Y 1.000 pesos. Sí, claro, por las dudas, por el cambio. No, y la señora de él, es la que dice segunda que... segunda mujer, ¿no? Sí, 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 que dice que él escribe que está muy deprimido, que se quiere quitar la vida. Sí, sí. Y aparentemente... Ahora, lo que no entiendo es cómo la familia no se precipita y no va a pararlo. Tienen, ¿no?, tres hijos adolescentes, tres varones. Sí. Porque sí, tiene dos hijas mujeres de su primer matrimonio. Terrible. No, esperemos que no... Pues la mujer dijo un detalle que a mí me pareció importante. Dijo que la letra de la carta que encuentra en la caja fuerte del hotel con la plata, la letra es... de su ex marido, porque creo que ahora estaban separados, pero el tipo de redacción no le parecieron palabras que usaba su ex marido. Uh-huh. En ese caso, podría ser alguien que le obligó a escribir una carta. Yo creo que hizo un acting. Hizo que se emborrachaba, que se iba a arrojar por la garganta del diablo. Uh-huh. Hacían, aparte, les dijo a los demás, oh, no, yo me quiero, déjeme suicidar. Nadie dice, sí, déjeme, sí, suicidar, es ridículo. Ahora, ¿por qué se cambió de... tenía registrado el paso en dos hoteles? Dos hoteles, ¿no? Sí, rarísimo. Porque otro, si quiere suicidar, se suicida. A mí acá me sorprende que no lo hayan cuidado, que no lo hayan, claro, vigilado. Claro. Eso me hace acordar a Julio López, hace años que nunca más se supo de él. ¿Quiere mostrar la ropa, señora? Su preciosa ropa, bueno. Por supuesto. Dedicaron dos. A ver. Ahí está. Ahí. Contanos qué tenés, Lucha. Es del conjunto de Evangelina Bomparola. Ah, lindo, muy bueno. Zapatos de Ricky Sarcani. Y maquillaje de Academia, make-up. Mirá qué figura que tiene. Sí. ¿Eso qué es, el hockey, eso? ¿O hacer régimen? No, pero la verdad es que cuando dejé de jugar... Ah, bueno, ya. Ay, qué bien. Tienes razón, yo empecé a hablar sin aplaudir. Dejé de jugar, perdón, y adelgacé un montón, cosa que a veces los deportistas hacen quizás al revés, pero más que todo porque el músculo pesa un montón. Y bajé 4 kilos. ¿Cuando dejaste de jugar? Sí, sí. Al revés, sí, contradictorio. Sí, pero estuve también unos meses, como contaba antes, medio... ¿Lloraste alguna vez porque dejaste de jugar? Mucho. No, mucho. Tuve meses mucho. Complicadas. ¿Sí? La verdad que, ¿pero te gracias tratabas, a Dios... ¿Te tratabas? Sí, estoy justo con mi psicólogo. ¿Ha venido? Acompañar. Está mi disparista, mi psicólogo, está todo acá. Vienen los psicólogos, con los psicólogos acá, la cantidad, ¿sí?, de invitados. Sí, ¿sí? Mucho. ¿Ah, sí? No soy la primera, porque estaba preocupada. Y algunos pensé con los psiquiatras también. ¿Ah, sí? Sí. No, tuve mucha contención. Bueno, obviamente tratada, por supuesto, siempre. Claro. Y contenía por la familia, mis amigos. Que... ¿Pero caíste en una depresión? Y estaba muy triste, sí, estaba muy triste. Con la decisión, como soy yo, fija de que tenía que separarme, como un duelo, tenía que hacer mi duelo, que el duelo me iba a llevar muchos meses. Y yo soy así, cuando me pongo por ahí quizás algo... ¿Nunca más como practicaste? Meto la cabeza. No, me junté en algunas oportunidades a jugar con mis amigas de toda la vida, pero además tuve ofertas para jugar en clubes, uh-huh, y demás, pero... Mi manera de separarme era distanciar. Y bueno, sabía que iba a tener meses muy críticos, los tuve, pero por suerte de a poco fui saliendo adelante. Con... ¿Cuántos goles hiciste en tu vida? ¿Te acordás? No sé, Mirta. ¿No los contaste? No. Soy muy despistada para esas cosas. Yo creo que la directora y Mini Lay, la productora, van a saber muchas más cosas de estadística en cuanto a mi carrera. Pero yo creo que hice 160 más o menos. Uh-huh. Pero no soy de contar. De hecho, tampoco sé, creo que los partidos internacionales tengo 300 o 300 y algo, pero no soy de darle de quizás tanta... Uh-huh. Es un deporte olímpico, ¿no? Sí. Sí, yo vine después de un juego olímpico. Claro, de un olímpico viniste. Sí. ¿Cómo? Cachito Vigil era, ¿no? El entrenador. Cachito fue mi primer entrenador. Sí, ¿dónde sí, que ahora está ahora en Chile. Ah, está en Chile. Está ayudando a la selección de Chile. Uh-huh. Lamentablemente, pero bien por él porque uh-huh. es trabajo, pero bueno, se fue para allá. ¿Y han jugado contra hombres ustedes, las mujeres? Nosotras jugamos contra hombres. ¿Contra hombres? Sí, nuestra forma de entrenar es, es con no solamente hombres. Es jugar contra caballeros, sino también incorporar, eso lo hizo, bueno, lo hacía Cacho en su momento, pero lo hizo mucho el Chapa Retegui, incorporar chicos en los entrenamientos. De hecho, uh-huh. yo entrené mis últimos 5 años con divisiones uh-huh. de caballeros. Uh-huh.
¿Y qué hay que tener para jugar bien al hockey? ¿Qué hay que tener? ¿Habilidad? Es un deporte muy complejo, la verdad. Complejo. Que tenés que tener muchas cosas. ¿Sí? Aparte no, han jugado. Tengo compañeras que no son muy hábiles, pero... ¿Es sucio? ¿Es un juego sucio? ¿Se presta? Se presta para, de todo un poco, sí. Sí, sí, la verdad que sí. ¿Y vos es un juego muy áspero, o sea, te golpean mucho con el palo. Claro. Yo salía muy, muy golpeada. Rodillas. ¿Cuánto pesa ese palo? ¿Es pesado? No, sensación es liviano. Más, yo usaba palos más livianos porque jugar en el, bueno, esto es muy técnico, ¿no? Pero jugar mitad de cancha para adelante necesitas, y por mi forma de juego, que es mucho control de palo y ¿se hablan entre ustedes cuando juegan? ¿Se hablan? Con tus compañeras. Sí, sí, a veces bien y a veces muy mal. Y bueno, es parte del dialecto. Yo me, fuerte con mis más amigas, eras con las que más, perdón por la verdad, pero me puteaba dentro de la cancha. Sí, tremendo, sí. Tremendo. ¿Y no crees que en el juego la mujer es más sucia para jugar que los hombres? Puede ser, es buena pregunta. Porque la mujer más vivaracha, creo que es así. En ese sentido. ¿Por qué vos hacías boxeo? Yo hice boxeo, sí. ¿Ah, sí? Y sigo haciendo. ¿Seguís haciendo boxeo? Sí. ¿Pero sí, qué, entrené aficionada? Para una película. Entrené para una película. Ah, para una película. Sí. Ah, sí, ¿con quién? Leonardo Sbaraglia. Con Leonardo Sbaraglia, sí, sí, lo leí. Ahora y que fuimos recuerdo. A ver muchos... bueno, fuimos, sí, sí. Y yo, no sé, a mí me pareció que la mujer es un poco más conventillera para jugar. ¿Sí? Y hace más bueno, era un poquito más conventillera. Sí, en todos los aspectos. Pero ahí arriba también. Y me pregunto si en el hockey será igual. No, muy. Más mentirosa, debe ser. Más mentirosa, sí. Tiene más recursos, miente bueno, más. Pero en el hockey mucho no puedes mentir porque tenés... Tenemos esto de las cámaras que te están filmando y si no ve algo el árbitro, lo ve el juez de arriba y si no, puedes llegar a ser sancionado el otro día si lo ven después. ¿Te pueden expulsar? ¿Te expulsan? Sí, yo tuve... Sí, bueno. Yo fui siempre a jugar muy limpio. Quizás tenía esas reacciones de cuando me pegaban tanto, reaccionaba, claro. Que no estaba tan bueno. Lo tuve que también... ¿Un palazo te dieron alguna vez? ¿Un palazo? ¿Palazo? Sí. No, millones de palazos. Pero, muchos cortes. Pero deliberadamente, a propósito. Sí, 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 porque a mí me cortaban permanentemente para que no siguiera con la pelota. Entonces, intencional es mucho, mucho. Pero ya estaba acostumbrada. Igual es todos como los deportes Messi, que sabes que te lo cortan intencionalmente y él sabe que lo van a ir a buscar para eso, ¿no? Uh-huh. Y aparte, como sabían que yo era muy de enojarme, venían a pegarme a propósito y terminaba yo expulsada porque me peleaba con el árbitro. Entonces, nada, esos fueron los primeros años que ellos terminaban, como que el equipo contrario terminaba contento porque yo terminaba fuera de la cancha. Después, obviamente, que lo fui manejando y trataba de no pelearme con nadie, solo con mis compañeras. ¿De otro deporte haces, además del hockey? Hice tenis muchos años. ¿Tenis? Sí, sí, me encanta. Es un deporte que, de hecho, voy a los torneos a veces. Estuve en el Miami Open ahora hace poco. ¿Estuviste? Estuve viendo. Y es un deporte estaba que estaba Mónaco, ¿no? Ahí, ¿o no? Pico jugó, sí. Jugó Pico Mónaco. Bien, Mónaco, jugó del Potro también. ¿Cómo reapareció Mónaco, Sí, muy bien. De hecho, ahora ganó un torneo. ¿No? Que fue operada de muñeca, para un tenista terrible, ¿no? Ganó, terrible. El último torneo que jugó lo ganó, así que estaba contento. Sí, lo ganó, sí. Sí, sí, así que, pero bueno, me encanta el deporte. Igual tengo que decir algo, Mirta, que me encanta esta mesa. Me estoy estrenando mucho. Qué lindo. Y sí, la verdad me encanta que te encante. Muy interesante. Al gimnasio también, Eva. Al gimnasio voy todos los días. Nos cruzamos. ¿No? En el sigo yendo al racket, vas al racket. Sí. ¿Todos los días haces gimnasia? Pero es parte también de un poco de mi terapia. Es como viste, uno libera... ¿Pesas? El doctor va a saber explicarlo. Pero cuando entrenás, liberás un montón de... De todo. Aníbal Fernández es el presidente, ¿no? De la Asociación Argentina de Hockey. Sí, la Confederación de Hockey. ¿No tuviste un roce con él, un enfrentamiento, algo? En realidad tuve muchas charlas con Aníbal porque, como con todos los dirigentes que pasaron por la Confederación, ¿no? Y aprendí a negociar también un poco. Tuve que aprender. Pero sí, muchas charlas. La verdad que, bueno, tuvimos algunos encontronazos por temas de entrenadores. Uh-huh. Pero después también a nosotros nos ayudó mucho a ordenar lo que era la confederación. Si era un deporte tan amateur, él pudo ordenar algunas cosas. ¿Son totalmente amateur o son marrón? Somos un gris, sí. Sí, somos un gris. Hoy la jugadora de hockey puede vivir del hockey, gracias a muchas cosas que han evolucionado. ¿Qué tiene? Pero sponsors. Sponsors, claro. La imagen personal de cada una. Yo fui la primera, la primera hockeyista que quizás empezó a vivir de su deporte, ¿no? Pero fue un deporte muy amateur y muy anónimo. Hoy en día, por suerte,
Las chicas tienen una beca muy buena en la cual pueden vivir de esa beca y también muchos sponsors de los cuales también viven de su imagen. Uh-huh. Así que todo va... Has hecho una carrera maravillosa, Lucha, ¿eh? Maravillosa. Gracias. Siendo tan joven, ¿no? Sí, la verdad que repito, sí. No entiendo por qué te retiraste todavía. No, por lo que te explicaba antes. Podía haber seguido jugando. Sí, quizás. Podía si haber me lo proponía por más. Mi carácter y mi personalidad, podía sí. haber seguido jugando. Pero... ¿Y hoy por hoy quién tenés una reemplazante? ¿Quién te suple? Tu Mirá, sucesora. Sí, justo Delfi Merino le hicieron una nota hace poco, que es una de mis compañeras, una jugadora increíble, joven. Y claro, uno marca quizás por mi personalidad en el juego, como lo fue quizás, como lo es Messi, como lo fue... Diego y todos los deportistas quizás destacados en su deporte, marcan una tendencia en el grupo. Y quizás muchas veces cuando se va esa persona, no sé si es una persona quien lo reemplaza, sino el mismo equipo, ¿no? El equipo, hoy, claro. Hoy claro. Quizás se juega más con un rol de equipo más protagónico, uh-huh. ¿no? Entonces... Hoy leía en el diario que el equipo del Barcelona, que lo había llamado al orden a Messi porque, bueno, perdieron contra el Atlanta. El Atlanta. Sí, sí, perdieron. El Atlético. Partido, sí. Perdieron. Que es el del Cholo Simeone, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Pero yo decía, Dios mío, qué crueldad, ¿no? Un hombre que le ha dado tanta gloria. Sí, tremendo. Y lo llaman, no lo llaman al orden, pero preguntarle qué le sucede que está tan apático. En una hay palabra, momento, que no hace goles, lo que quiere es que momento, goles ¿no? y no sí, claro. hecho. Deportiva tiene momento y tampoco tenemos que depender todo de un solo jugador. Claro. Sí, o sea, sí. Y meter toda la presión en él, porque también él debe tener un montón de cosas en la cabeza. Sí. Y todo lo que nos viene dando, ¿no? Y todavía le van a faltar muchos más años más en la selección. Tiene récords de goles. Sí, sí, sí. ¿Nos querés mostrar tu ropita, Eva? Sí, claro. Bueno, vamos. Así los chicos ven tu figura preciosa. Acá. Los zapatos son de Carla Danelli. Ah. Zapatitos. Este vestido es de La Soreiro. Sí. Y me maquilló Bettina Frumboli, me peinó Laura Molina. Y le agradezco también a las chicas de Alba Estética que me mantienen la piel. Es muy difícil, ¿no? Mantener la piel con el maquillaje de todos los días. Claro. Mantener bien, sí. Bueno, un aplaudimos. Contaste todo, Eva, los zapatos, todo. ¿Quién te maquilló, quién te peinó, todo? Sí, sí, aquí tienes que decir todo. Sí. Me encanta porque habla con una paz. Sí, me relaja un poquito. Trasciende en la pantalla, esa misma paz, sí. A pesar que es una mala. Pero, bueno, también tu marido te mete los cuernos, querida. Obvio. El otro día estaba en el Unicenter y una mujer me dice, vos no sos mala, yo pasé por lo mismo. Mi marido también me engañó. Sí. Y ella le reprocha, y con una mucama. Sí, me divierte fuerte, mucho decirle. Sí, comentarios muy despectivos. Las peleas con Gonzalo son fuertes. ¿Querés mostrar tu ropa? Sí, ¿no? Sí. Bueno, qué suerte, ella siempre está dispuesta. Muy bien. Sí, lo tengo. Ahí nomás. Contanos qué tenés, Mercedes. Bueno, los zapatos de mí, que lucí, comodísimos, son para correr a cualquiera en una nota. Sí. El vestido de mi amiga Patricia Profumo. Ah, buena Patricia Profumo, sí. Muy buena. Muy bien de figura, Nancy, muy bien. El peinado de otra amiga, Nieve Fabre, que era peluquera, fue peluquera de acá del canal. Y el maquillaje de Claudia Dergazarian. Otra amiga y las uñas de Betty, mi vecina de la peluquería de Acuña Figueroa. Se acordó de su manicura. Ay, el anillo me lo prestó mi prima María Inés Gela. Como ayer Patricia Bullrich, cuando se levanta veo que tenía como, digo, ¿qué te pasa? No, que mi mamá me prestó los zapatos. La ministra contando que le prestó los zapatos. Chiqui, iba a hacer un agradecimiento. ¿Sabes a quién? A la empleada de mi casa. Sí, dale. A Alicia Iriarte. Es la empleada de mi casa de toda la vida, la que me ayudó a cuidar a los chicos y sin ella jamás hubiera podido hacer una nota. Ah, mira vos. Es para agradecerle. Sí, divina. Cuatro tenés vos, ¿no? Sí. Yo me acuerdo. Malena, Florencia, Lucas y Carolina. Muy seguidos, ¿eh? Yo te veía siempre con tu pancita y ella seguía. Y corría detrás de los autos, a los presidentes, a los ministros. Sí. Es riesgoso tu trabajo, ¿eh? Pero estoy acostumbrada, me encanta. Sí, bueno, pero tiene su riesgo. No tengo miedo. Y fui valiente porque me lo enseñó Magdalena.
Magdalena me lo enseñó no, todo. No, ella sabía, sabía desde que nació. Yo me acuerdo siempre cómo corrías al lado del auto de la Rúa, ¿te acordás? Que de la Rúa no quería bajar sí, el vidrio. Claro, sí, y sí, que sí. Vos lo obligaste a que bajara el vidrio sí. Y metiste el micrófono. No, un sí, genio, cuando iba a subir como presidente. Sí, tengo, sí, sigo corriendo, tengo buen estado físico. Sigo corriendo todos. Y estás en el diario de Mariana, ¿no? En también. El diario de Mariana, un beso a todos mis compañeros, a Mariana, a toda su familia y a mis compañeros. Le dejé grabado en el teléfono por la muerte de Mariano. Y un cariño, por supuesto, a todos mis compañeros de Radio Mitre. Del Mitre Informa Primero. Ay, pero nena, ¿te haces una publicidad ahí? Está bien. ¿Cómo terminás las notas diciendo? Mercedes Ninzi para Mitre Informa para Primero. Informa Primero. Muy bien, muy bien. Bueno, tengo que hacer unos comerciales. Ustedes me disculpan, pero claro. Esta es la televisión. Tengo una excelente noticia para sus corazones. Les presento el nuevo Chía Omega 3 Vagó en cápsulas blandas. En un suplemento dietario vegetal a base de chía, una planta muy rica en Omega 3. Señora locutora y cariños a Miriam y Juan Carlos Vagó con este beso, queridos amigos. El aceite de chía ayuda a controlar y reducir los niveles de colesterol y triglicéridos. Con ello, se protege el aparato cardiovascular favoreciendo la circulación sanguínea. Chía Omega 3 Vagó con el respaldo científico de Laboratorio Vagó. ¿Comiste, Magdalena? Sí, ¿cómo querés no? mostrar tu vestido después, es muy mono. Ahí está, que divina, Magda. Está muy elegante. Es de Sylvie Burstein. De Sylvie Burstein. Sí. Excelente. Ex Nina Ricci. ¿Qué hago? ¿Como el póster primero o muestro los vestido? No. Hacemos unos comercialitos primero. Bueno. Los Pinos Resort y Spa Termal. El lugar ideal para tus vacaciones en las termas de Rionda. Yo estuve en Los Pinos, un hotel maravilloso. Se los recomiendo. El primer All Inclusive de Argentina. Te espera junto a un equipo de profesionales y un sinfín de actividades recreativas para todas las edades. Fue destacado por TripAdvisor como el mejor hotel para familia de Argentina y segundo puesto entre los mejores resorts de América del Sur. Tay, por favor, señor director, cuando quiera. Viví la experiencia All Inclusive en Argentina. Vení a disfrutarlo. Los Pinos Resort. Termas de Río Hondo. Se come riquísimo. Para mí la comida, uno siempre es adicto a algo, ¿no, doctor? ¿Usted qué es adicto? En términos adicción. A mí me gusta mucho leer, no es adicción. Ah, pero bueno. Hay que suerte que te gusta leer. Pero es una cosa, me calma, me hace bien leer. O sea, cuando yo soy adicta a la comida, a mí me gusta comer. Yo también. No, sí, no, como poco, pero me gusta. Yo me levanto a la mañana y pienso, ¿qué puedo comer hoy de rico? ¿Qué puedo comer? Me gusta comer. Y a Daniel le gustaba mucho también, así que hacíamos una elogio del placer. Yo sigo cuentas de comida y a la noche a veces para calmarme miro y no, miro fotos de no sé, de tortas, de soy muy dulcera. ¿Y sabes cocinar, Eva? Pero mirá si no comes, No, yo estoy comiendo, sí. ¿Vivís sola o vivís con tu familia? No, vivo con mi familia. ¿Estás viviendo con tu familia? Intenté vivir sola y duré un mes. ¿Sí? ¿Porque extrañabas o no sabías vivir sola? Sí, no sé, no... ¿Estabas triste? Sí, lo sentí como forzado. Lo sentí como forzado. No me gusta estar y volviste a tu tan casa. Sola. Sí. Pienso que el día que me mude va a ser cuando me case o esté con una pareja. No ¿vos tenés alguna adicción? Nancy. Sí, al laburo. Está bien. Sí, no puedo dejar de trabajar. Soy periodista 24 horas. Y los chicos a veces se enojan, pero bueno, si me pasan una primicia a cualquier hora, yo salgo al aire. Esa es la ventaja que tiene la radio. Ella siempre lista, es un Boy Scout. Sí. A ver, aquí tengo una pregunta. Magdalena, ¿Martín Báez podría quedar detenido en los próximos días? Pregunta Sebastián, mensaje de Twitter. ¿Martín Báez va a declarar, no? Es el hijo de Báez. Ya declaró, presentó un escrito y esta semana... Presentó un escrito, sí. Esta semana el juez Casanelo va a resolver la situación procesal de Lázaro Báez, del Rossi, de Martín Báez y de todos los que fueron a declarar por la causa en los últimos días. Y la mamá de Martín Báez ha dicho que si se tocan a su hijo, ella va a empezar a hablar. Sí. Yo voy a hablar, dijo. ¿Qué es lo que va a decir? No sabemos. Ah, yo me muero por hacerle una nota a esa señora. Si me está escuchando. Somos dos. ¿Y al gobierno qué le interesa más? ¿Que los que sean condenados o que les devuelvan la plata? La plata tienen que devolverla. Sí. Y para el gobierno son millones y millones de dólares. Y ojalá que se devuelva, por lo menos la Cámara Federal... Que la sala 2 de la Cámara Federal, ahí tenemos otros jueces que son laburantes y honestos, como es Catani, Irurzu, Nifara, le han pedido al juez que tiene que buscar la plata acá en Argentina, en las 25 estancias de Báez o en las cuentas en el exterior. Uh-huh. ¿Y este campo que compraron en camino a José Ignacio, que hoy en el diario pone
otro nombre, no pone José Ignacio. ¿El Entrevero? El Entrevero. ¿Eso quién lo compró? Y bueno, supuestamente era plata de Lázaro Báez, como el campo de Mendoza también. Creo. Lo compró Fariña, me parece, ¿no? Fariña para Lázaro Báez. Para Báez, sí, sí. Muy bien, para que vos y tu familia vivan protegidos ante una situación de enfermedad, yo te recomiendo el servicio de siempre, el primer servicio de acompañantes de salud en Argentina. Ahora también abrió su sucursal en Mar del Plata. Señora locutora y te, señor director. Siempre cuidamos lo que más querés. Casino Victoria está cerca. ¿Conocen Victoria ustedes? Es una ciudad preciosa. ¿Sí? Sí, lindísimo. Sí. Justamente hay una persona que me llamó ayer o antes de ayer, porque yo uso WhatsApp, ¿sabías que tengo WhatsApp ahora? Ese es mi vicio ahora, el WhatsApp. Es un vicio. Ah, sí, sí, es un vicio. Está todo el día mirando mensajes. Yo son las 3, 4 de la mañana y estoy mandando WhatsApp. Oh, ¿qué, WhatsApp? Recibiendo. ¿Qué me cuenta? Qué moderna la comunicación, vida, ¿no? Perfecto. Sí, moderna. Y no te das Instagram porque te vicias más. Me contó una persona que hace el trayecto Rosario-Victoria, que el puente de Victoria, que es un precioso puente, sí, que no tiene prensa, pero que es muy bonito, que une Rosario con Victoria, que a los costados le falta elementos para que no pasen los animales, las nutrias, los cuises, y dice que los autos se los llevan por delante, poniendo, no sé, un alambrado, algo para evitarlo, ¿no? Para... Sí, no, no sé, sabía eso. La cuidar verdad. La naturaleza, ¿eh? Sí, pues, así pero qué romántico, te mandan WhatsApp a las 4 de la mañana. Chiquita. No, nada raro. No, muy no, romántico. No, la primicia. No, nada raro. No, me felicita, me pregunta, mi familia también. Yo hay cosas que no me animo a decirles y se los digo por WhatsApp. Entonces, que los nietos que se enojan enseguida, me mandan, ellos contestan también. ¿Y a Juanita la retás? No, no. ¿Qué te pareció ese candidato que pareció el ministro Cabrera? Ay, no sé, no cuentan nada ellos, son muy, muy reservados. ¿Pero es cierto o no? Yo estaba cuando lo conoció, la comida de Obama fue. Claro, no, perdón, de Hollande. ¿Pero hay romance o no? No sé, no te voy a contestar. Ay, dame la primicia, Mirta, porque a mí me han contado que sí, ¿eh? En la comida de Hollande. Yo creí que me venía a saludar a mí. No, venía a saludar a la nena. Paso por alto. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Ay, qué bonita que es. No fue así, estoy exagerando, mentira. Pero se ve que Juana estaba deslumbrante esa noche. Estuvo en la comida también del presidente. ¿Vos sabés que le di un beso a mamá? ¿Te conté? No. Sí. Contame. Bueno, Juana me decía, Abu, estamos en la misma mesa. Había pocas mujeres. Y entonces me dice, anda a saludar a Obama. No, Juana, no, si no me conoce. Mirá, había alrededor de la mesa principal una guardia imperial que uno no se podía acercar. Digo, no, pues eran americanos, no me conocían. Uh-huh. Si hubieran sido argentinos, por ahí, bueno, pase, señora Legrand. Claro. Bueno, uno tiene ciertos privilegios. Bueno, total que digo, no, Juana, no. Me dice, yo te acompaño. Entonces fuimos las dos del brazo. Muy y bueno. Pasamos esa guardia imperial. Entonces yo quería saludarlo a Mauricio para agradecerle la invitación y decirle lo linda que había estado la comida. Y mientras... lo estoy saludando, Juana lo saluda al presidente Obama. Y entonces se da vuelta a Mauricio y en inglés le dice, yo hablo muy mal inglés, pero como algo como que era una persona muy importante en la Argentina. Ah, y entonces yo le digo, Mr. President, my name is Mirta Legrand. Me dice la Marilyn Monroe sí, cuando le cantó sí, Mr. President. Sí, sí, sí. My name is Mirta Legrand. Ah, yes, ok, bueno. Y entonces le digo, kiss me. Me dice, en cada mejilla. Me tomaron la foto cuando me estaba dando la mano, pero una atrevida, pero me encantó. Con la diferencia horaria es el que le manda los WhatsApp a las 4. Bueno, adiós, le dije, encantador, una persona educadísima, un caballero, sí. Y Michelle, encantadora también, encantadora. Divina, ¿no? Cuando estábamos el otro día ahí en Barracas, donde ella le habló a muchas chicas muy humildes. Qué bien que habló ella. Estuvo genial. Porque las chicas más humildes eran las que más lloraban, porque se ponían proyectaban lo que había sido la infancia de ella, que también fue humilde, y cómo salió estudiando. Clavos, por supuesto. Y se sacó selfies con todas las chicas. Sí. Es genial, porque ahí la guardia nada. Bueno, espera que tengo que hacer el Casino Victoria, que lo empecé, me fui por las ramas. Casino Victoria está cerca tuyo, en una escapada podrás descubrir un mundo de entretenimiento en un escenario natural, momentos de diversión y numerosas actividades. Yo quiero que sepan que dormí 3 horas, porque terminé mi programa casi a la 1 de la mañana. Estudié, porque yo los estudio a ustedes. Yo los tengo muy estudiados. Es cosa que no puedo contar, doctor. El lugar ideal de placer y entretenimiento para disfrutar en buena compañía. Excelente gastronomía, noches de música, shows, innovadoras máquinas de azar con pozos progresivos y mesas de juegos tradicionales. Cercano, natural y divertido. Casino Victoria y AFAS
Casinos de Entre Ríos. El tape, señor director. La vida son momentos y saber elegir el lugar donde vas a dejar de planificar y comenzar a sentir vale la pena. Una vez que vengas, vas a querer volver. Casino Victoria, naturalmente divertido. IAFAS, Casinos de Entre Ríos. Perdón. Y también nos acompaña en la mesa de hoy Baggio Pronto, con toda la fruta, el sabor y la frescura que necesitamos cotidianamente. Baggio Pronto, un regalo de la naturaleza en 7 exquisitos sabores. Señora locutora, por favor. Baggio Pronto, fruta en tu vida. Siempre es cortito este, yo pienso que va a seguir, que va a seguir. Decime, yo quiero hablar con vos, Magdalena, mucho, quiero que me cuentes cosas. ¿Qué pensás del caso Cristóbal López, Spolsky? Vos sabés todo, contame. No, yo aprendo, ojalá supiera muchas cosas. Mira, un poco lo que hemos venido hablando toda la mesa, ¿no? Momento en donde te haces muchas preguntas, te preguntás quién protege a quién. ¿Quién sabe qué, no, Mercedes? ¿Hasta qué punto se van a guardar los sigilos? ¿No? ¿Hasta qué punto podemos contar con la justicia? Espero que sí, que ahora sí. Y pienso que es muy pronto también para evaluar la gestión del nuevo gobierno. Por eso me parece grave algunos errores, como por ejemplo, reiteremos el otro día la ausencia de la Policía Federal y de la Gendarmería en la calle. Creo que esas son cosas que hay que evitar porque cada uno tiene un lugar asignado. Haber delegado la explicación del caso Panama Papers, ¿no? Haberlo delegado en la doctora Carrió y en el doctor Sanz también, sí, ¿no? Sí, efectivamente. Eso también es por eso hay muchas preguntas y esperamos también muchas respuestas. Sí. Pero también el tiempo no se estira en forma infinita. Bueno, muy bien. Tenemos que ir a una pausa que viste que te apuran en televisión. Pero ellos creen que es fácil. Yo los quiero ver sentados acá. Yo algún día los voy a sentar acá en el programa a ver qué les parece. Bueno, un corte y volvemos, señores. Ya estamos de vuelta con toda la música. Vamos, con vino en la cocina. Estamos en el aire, bueno, nos tenemos que despedir, nos vamos. Muchas gracias, Magdalena. Flor de reloj. Pero qué maravilla, es para vos. Mira, espera que tengo que mostrarla primero la marca Feró. Mira qué bonito es, precioso. Pero lindísimo. Es nuestro calle, quiero que sepa. Pero muchísimas gracias. Reloj, ¿no? Muchas gracias. Lindísimo, muchas gracias, bien, chiquita. Muchas gracias. No mostraste tu ropa al final. Bueno, ya está, ahí está. Divina la ropa. Estamos un poquito distanciadas y yo lo pasé mal. Bueno, yo también. Pero fue bueno, por una pregunta indiscreta que yo te hice. No, y públicamente, mira, te pido disculpas. No, mi chiquita, vos con la mejor buena voluntad, me imagino, hablaste de mi hijo muerto y a mí eso me dolió mucho. Y bueno, por eso, bueno, pensé yo que era pensé mejor. Pensé que todas las mujeres que tienen un hijo muerto nos une. Hay algo que nos une muy fuerte. Bueno, por eso te lo pregunté. Pero públicamente te pido disculpas. No, todo superado y mil gracias. Me mandó una carta preciosa. Muchas gracias, doctora Guini. Bueno, mira, me encanta ser tu amiga. Me encanta. Yo también. Me encanta. Nos conocemos hace mucho, ¿eh? Hace mucho. Sí. Este aplauso, Mercedes, para vos, querida. Bueno, muchas gracias. Por tu valentía. Muchas gracias y mi aplauso para estas dos mujeres valientes, Magdalena Ruiñazú y Mirta Legrand, que no se callaron durante todos estos años de corrupción cuando muchas mujeres estaban calladas porque les tenían miedo los cambios. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Doctor López Rossetti, un placer tenerlo acá. Como le dije antes, yo le creo todo. No soy su paciente, pero yo le creo. El agradecido soy yo, muy gentil de su parte. Bueno. Y ya, mis mejores zapatos son por usted. muchas gracias, querida. Sos divina. Un placer buena estar suerte. Acá. Y muchas gracias. La vida es bella y vas a conseguir un novio maravilloso y te vas a casar y vas a tener chicos. Yo te lo juro, acordate, la Legrand te lo dijo. Gracias. Muchas gracias, Eva Dominici. Gracias a vos. Sos divina, encantadora y muy buena actriz. Señores, muchas gracias también. Le quiero dejar un saludo a Willy, Paul, Claudia y Caro, que son mis representantes en Multitalent y que me acompañan muy bien en cada decisión. Ah, ¿son los hermanos los? Sí. A los García Navarro, sí. Les mando un beso yo también. Señores, no se peleen, no discutan, porque la vida es corta y vale la pena ser vivida. Y recuerden, lo que no es puede llegar a ser. Como te ven, te tratan. Y si te ven mal, te maltratan. Y si te ven bien, te contratan. Señores, hasta el próximo sábado a las 10 de la noche. Aquí los espero. Muchas gracias. Una mesaza, mi mesaza.
prendete a la chiqui, prendete al 13. ¡Oh!